Bueno, la sesión la vamos a grabar por si después la quieren revisar. Así que vamos a dar comienzo. Bueno, esto es un supercomputador en donde tenemos muchos recursos de cómputo, muchos recursos de almacenamiento también, en donde está disponible a toda la comunidad investigadora de Chile y el mundo en realidad, porque tenemos usuarios de todas partes. Bueno, el objetivo acá es acceder al clúster Wacolda Strato. Esto se compone de dos grupos de nodos de cómputo. ¿Cómo accedemos al clúster? A través de SSH, la infraestructura, qué equipos tenemos nosotros, qué nodos de cómputo, el uso de SLAM, parámetros, el uso interactivo y encolado de tareas, el uso de comandos informativos, como por ejemplo ver el estado de mis tareas, ver el estado del clúster. Ver mi almacenamiento, el uso de módulos, consultar por software y servicios, cargar módulos. Nosotros tenemos distintos toolchain y esos toolchain tienen distintas versiones de software, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, tenemos distintas versiones de Python y lo ocupamos a través de módulos para que puedan convivir las distintas versiones y no tener problemas. El escalamiento, que es lo que es. Y vamos a hacer ejercicios prácticos. O sea, a medida que vayamos avanzando, vamos haciendo ejercicios para que sea más interactivo. Así que si alguien quiere, no sé, hacer ejercicio, esta es la oportunidad. La participación general, nuestra metodología requiere que esta presentación sea dinámica y participativa. Se pueden realizar consultas, pueden abrir su micrófono en cualquier parte del curso, no hay problema. Bueno, vamos a realizar los ejercicios. Los usuarios con previa experiencia en Linux serán contactados de forma interna para ver si pueden ser guías en los grupos, porque vamos a hacer distintos grupos, cuatro o cinco grupos de trabajo, en donde un voluntario va a presentar su pantalla y va a hacer los ejercicios. Obviamente va a tener un guía ahí que los puede ayudar si es que están como atorados o tienen dudas, ¿ya? Así que si hay voluntarios pueden escribir por chat o abren sus micrófonos. Bueno, accediendo al clúster, ¿cómo accedemos? Nosotros tenemos cuatro nodos login, ¿ya? En donde los usuarios se conectan. Cuando un usuario se conecta a través de SSH, se conecta a uno de los cuatro. Por ejemplo, puede ser que el uno esté lleno, y el sistema automáticamente lo direcciona al login número 2. Si el 2 está lleno, lo puede direccionar al 3. Y así. Esto es random. Un usuario puede caer un día o en una conexión puede caer al 1 y en otra conexión puede caer al 4, por ejemplo. ¿Ya? El gestor, los nodos de gestión son los nodos que hacen toda esta magia, por ejemplo, que nos mandan nuestras tareas a los distintos nodos de cómputo que tenemos. Y bueno, gestionan toda la tarea, ves en cuál estado está. Bueno, no, nos manda avisos cuando comienza, nos manda avisos cuando termina. Bueno, dependiendo de la versión del sistema operativo o qué sistema operativo utilicemos, es que lo que deben utilizar para conectarse. Si es Windows, pueden utilizar PuTTY, que es un software bastante común y bueno, estable para hacer las conexiones. Si es Linux o Mac, pueden usar su terminal. Bueno, en Windows también pueden utilizar su consola, la PowerShell, que no funciona mal. Así que pueden utilizarla. Bueno, el clúster se llama, o el host. Se llama lestraru.nlhpc.cl. El puerto por defecto es el 22. Y bueno, cada uno tiene que tener una cuenta de usuario habilitada. Sin cuenta de usuario habilitada no se pueden conectar. Una vez conectado al clúster, se puede ejecutar el comando sinfo, el cual nos muestra información de las distintas particiones que tenemos nosotros en el clúster. Estas particiones son grupos de nodos con distintas características de hardware. Por ejemplo, la cantidad de CPU distinta, memoria RAM distinta, y nos muestra los estados. Estas son las reservas que tenemos. Un estado mix, que significa que hay CPU que están disponibles y otras que están usadas.
Y bueno, acá tenemos un estado idle, que son las que están disponibles y podemos utilizar. ¿Ya? Nuestra primera partición, que es la de back, que son los nodos login, son cuatro nodos con 20 CPUs cada uno y tienen 64 gigas de RAM. El límite de tiempo de ejecución son de 30 minutos solamente. Estos nodos se utilizan solamente para hacer pruebas de escalamiento, algunos tests que quieran correr así simple, que no sean largos. El total de esta partición son 80 CPU y 256 gigas de RAM por los cuatro nodos. Tenemos la partición Slim, que son 132 nodos en total. Cada nodo tiene 20 CPU. 128 de estos nodos tienen 48 gigas de RAM y 4 nodos tienen 64 gigas de RAM. El tiempo límite de uso son 30 días. Eso significa que pueden tener una tarea corriendo por 30 días. Si excede el tiempo, la tarea se cancela automáticamente, pero por lo general son menos de 30 días, no sé, 8 días, y algunas que duran minutos, otras que duran un par de horas. Y esta es la partición por defecto. Por ejemplo, si usted en un script que van a lanzar al clúster no indica la partición, automáticamente se lanza en Slim. La total de CPU de esta partición son de 2640 y tiene 6400 gigas de RAM en total, ¿ya? O sea, podrían utilizar el máximo de esta partición si alguien si quiere o tiene los accesos. Los recursos asignados para utilizar 2640 lo podría utilizar como una pura tarea. Tenemos la partición general, que son menos nodos, pero son mucho más potentes los procesadores. Son 48 nodos con 44 cores cada uno, 192 gigas de RAM. El límite de tiempo de ejecución son de 30 días. Estos nodos están destinados como a tareas que ocupen un poquito más de recursos, ya que los nodos Slim tienen 48 gigas de RAM. Si su tarea requiere mucho más gigas de RAM, podrían utilizar general. Total de CPU de esta partición son de 2112 y tiene 9216 gigas de RAM en total. Y tenemos nuestra, bueno, nos quedan dos más. Tenemos nuestra partición Largemente, que son nueve nodos, que estos son nodos mucho más, son igual de potentes que de CPU que los nodos general, pero tienen mucha más memoria RAM. Por ejemplo, tienen 44 gigas o sea, 44 core y tienen 772 gigas de RAM cada nodo. Destinado para tareas que utilicen más de 192 gigas de RAM y el límite de tiempo son de 30 días. Todas las particiones tienen el límite de tiempo de 30 días, ¿ya? Solamente de back son 30 minutos, que son para prueba. Una consulta, Pablo, disculpa que te interrumpa. ¿El tiempo de ejecución de 30 días es un límite estándar o se puede solicitar más allá de los 30 días la ejecución de algo? ¿O es Está completo? definido por 30 días, si dura más de 30 días se va a cancelar. Estamos trabajando en utilizar checkpoint, que aún está como en la versión beta. El checkpoint nos permite como hacer un snapshot de tu tarea, ¿ya? Si es que dura más de 30 días, no sé, vamos el día 29, hacemos un checkpoint de esa tarea y luego se continúa y parte como desde el día 1, ¿cachái? O sea, queda toda tu tarea ejecutada en 30 días y parte de nuevo, como que Slam dice ya parto de nuevo y te doy 30 días más. O sea, podría durar, pero estamos trabajando en eso en checkpoint. Aún no sale como una versión estable. Vale, gracias. Pero estamos en eso, esperamos tener noticias pronto. Bueno, el total de CPU de esta partición son de 396 y gigas de RAM son 6.948 gigas. Es bastante. Y tenemos por último nuestra partición GPU, que son dos nodos. Cada nodo tiene 44 cores y tienen 192 gigas de RAM. Tiene dos tarjetas NVIDIA. Cada nodo tiene dos tarjetas NVIDIA Volta V100, 16 gigas y tienen 5120 CUDA cores. Acá no se utilizan las CPU, o se utilizan muy poco las CPU del nodo, sino que se utilizan más las CPU de la tarjeta video, ¿ya?
Entonces, es un comportamiento totalmente distinto. Funciona mucho más rápido el procesamiento en tarjetas de video que en CPU del servidor o del nodo de cómputo. El límite de tiempo son 30 días. Son dos nodos, entonces el total de CPU son 80, 88 CPU. Tiene 384 GB de RAM y 20.480 CUDA cores. Bueno, esto en resumen, tenemos 266 teraflops, 5.236 cores, 191 nodos de cómputo, 4 petabytes de almacenamiento IBM Spectrum Scale y una red InfiniBand FDR de 56 gigabits por segundo. ¿Qué es SLARM? Bueno, SLARM es un gestor de recursos. Administra los recursos de las particiones del Estrado y Guacolda. ¿Ya? Gestiona las particiones del clúster, ya sea las que están, no sé, nodos de cómputo que estén disponibles, nodos de cómputo que estén usados, las CPUs que se asigna a cada tarea. Bueno, reserva los recursos compartidos, permite la ejecución de tareas por 30 días. Esto es el que está encargado de poner los límites y un montón de otras funciones más que tiene SLARM. La arquitectura de memoria compartida y distribuida. Bueno, cuando uno lanza una tarea o mi software que voy a utilizar, tiene como dos comportamientos distintos. Una, el software puede utilizarse en un único nodo, que sería como una memoria, bueno, una memoria compartida, que es una CPU comparte mucha memoria RAM, pero de un único nodo. La otra, que es distribuida, se puede utilizar distintos nodos para ejecutar una sola tarea. Por ejemplo, mi tarea en Word, por decir algo, puede utilizar distintos nodos de cómputo y la tarea lo ve solamente como uno solo. Enviar trabajos a SLARM. Podríamos enviar trabajos a SLARM de forma interactiva con un SLARM hostname y nos va a retornar un nombre. Podemos utilizar un SBatch, que esto es lo recomendado, utilizar un script para poder lanzar. Con ese queue yo puedo ver el estado de mi tarea, que me tira un job ID. Cada tarea tiene un job ID que identifica que es único. Ya no se repite en ninguna otra, con el cual nosotros identificamos las tareas, o ustedes también pueden identificar qué tarea ha terminado, qué tarea ha comenzado. Para cancelar una tarea es un scancel y el número del job ID, que en este caso estamos cancelando la tarea que mandamos arriba, que mandamos acá. Los parámetros de SLARM, que es el menos J para indicar el nombre de la tarea, el menos P para indicar la partición. Si yo no indico este comando, la partición por defecto es slim, ¿ya? El N1, que es el número de procesos que yo quiero ejecutar, el menos C es el número de CPU por proceso, el número de tareas por nodo. Acá es 20, por defecto es 20 porque Slim tiene 20 CPU. La memoria por CPU, también puedo indicar cuánta memoria RAM quiero utilizar por cada CPU, podría ser menos o podría ser más. Lo importante es que no puede pasar la cantidad máxima de memoria que tiene el nodo. El menos O se utiliza para indicar cuál es el archivo de salida del trabajo. El menos E se utiliza para indicar la salida de todos los errores de mi trabajo. Por ejemplo, si mi trabajo terminó con errores, yo podría ir a ver a este archivo los errores, cuál fue el problema. El porcentaje J agrega el nombre de la tarea. Por ejemplo, acá le puse, no sé, WR3. Acá sería errores WR3.er. El mail se utiliza para que nos lleguen información de mi tarea. Por ejemplo, cuando mi tarea comenzó, si es que finalizó con éxito. También se adjuntan gráficos del comportamiento de la tarea. Y el menos mail user, nosotros recomendamos que se mande todo. Acá puede ser que solamente filtre cuando mi tarea tiene errores o cuando terminó con éxito. Pero Pablo, recomiendo.
Perdón, una pregunta con respecto a esto. Acá, cuando uno elige el número de CPUs y los procesos por CPU, ¿no? Los cores que usás. ¿Vos podés usar menos del máximo de cores por CPU para maximizar la memoria que tiene cada core? Exacto. Dejar algún... ¿Se puede jugar con eso en este sistema? Sí. Perfecto. Lo importante es que no te puedes pasar del recurso que tienes por nodo. Por ejemplo, Claro. si mi nodo tiene 20 CPU, no puedo decir que quiero ocupar 21. Claro, está Porque bien. no tengo 21. Pero O podría si usar mi. un solo CPU, no tiene sentido porque hay nodos de grande memoria, pero en principio podría usar un solo CPU por nodo y asignar toda la memoria a ese CPU, digamos, si quisiese. Exacto. Exacto. Está. Nosotros tenemos un sistema que va monitoreando cada 5 minutos el comportamiento de tu tarea. Por ejemplo, tú puedes reservar una CPU y las 48 gigas de RAM del nodo. ¿Ya? Si es que tú reservaste los 48 gigas de RAM y no lo estás utilizando, nuestro sistema te va a mandar un correo indicando que reservaste 48, pero no estás utilizándolos todos. Toda la memoria RAM. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? Porque si tú reservas una CPU, significa que tenemos 19 CPU más disponibles que lo podrían utilizar otro usuario. Pero tienes reservada toda la memoria RAM. O sea, la podrían utilizar otros usuarios, pero no hay memoria RAM para utilizar. Claro, entiendo, Entonces, perfecto. por eso hacemos el monitoreo. Bueno, depende la partición, el porcentaje. Por ejemplo, en Slim exigimos un 75% de uso de CPU o de memoria RAM. Si consumes menos de eso, te va a llegar un correo indicando que está haciendo subutilización de recursos. Y después, pasado 2 horas, te va a cancelar la tarea si es que no haces las correcciones. O si es que tu tarea no se comporta bien. Claro, perfecto. Igual siempre está la posibilidad, ahí pasa que muchas veces, no sé, durante las primeras horas, el job empieza a preparar los datos para poder empezar a trabajar cuando son tareas muy, muy pesadas. Entonces ahí nos pueden mandar un correo indicando que el comportamiento es normal, que las primeras 4 horas se demora mucho porque está cargando archivos en memoria, no sé. Depende del comportamiento del software que esté utilizando. Este es un ejemplo de un SBatch. Acá lo que estoy indicando, tienen que utilizar su editor preferido. Puede ser el NeoVim, Vim, Vi, Nano, Emacs, no sé lo que quieran utilizar. Y este es un ejemplo de ese batch. Ese batch toma como comando el numeral o gato, no sé cómo lo llaman en su país. He escuchado que hay unos argentinos ahí. No sé, Perú, bueno, o sea, hay gente de todos lados. Gato y el SBatch. Si es que tiene esta nomenclatura, lo reconoce como un comando SBatch. ¿Ya? Entonces, sería SBatch menos J, ejemplo, que así sería el nombre de mi trabajo, el menos P Slim, que es la partición Slim que quiero utilizar, una tarea con un core. O sea, un hilo por una tarea. Si quiero dos hilos por cada tarea, sería un 2 y acá sería uno. El archivo de salida, mi archivo de error, quiero que me lleguen los correos a este mail y quiero que me lleguen todos los tipos de alerta. Y acá el comando que ustedes quieran utilizar, no sé, Python y lo que venga. Acá el ejemplo es un sleep 10. Lo que hace, entra un sleep y se sale. Más nada. Aquí partimos con nuestro primer ejercicio, que dice ejecute el comando hostname en la partición de Slim del extrato con ese RAM, con un único core. No sé si ya lo han contactado y hicieron la sala. Sí, Pablo. Hola a todos, hola Esteban. Se han preparado tres salas. Vamos a dividir el grupo y para que los alumnos guías puedan conectarse, compartir sus pantallas y ejecutar estos ejercicios. Consulta la asistencia. ¿Lograron descargar el PDF con los ejercicios? De no ser así, les mandamos el enlace inmediatamente. Yo lo puedo bajar, pero no sé el resto. Sí, yo sí. Sí, yo al poder. Ok, excelente.
Bueno, vamos a las salas entonces. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola. ¿Cómo estamos? Hola a todos. Facundo, ¿podés compartir tu pantalla, por favor? Sí, dame un segundito. Sí. Saco los drafts del medio. Ahí está. ¿Dónde estoy? Aquí. Bueno, estoy acá en una terminal, o sea, correcto. Cosa, tengo que mostrar el PDF, me avisas y paso el PDF, también lo tengo acá abierto. Bien, entonces la idea va a seguir el ejercicio este que nos compartiste, ¿verdad? Entonces me voy a loguear con los datos que me pasaste al nodo. Por favor. Ay, qué humo el chat ahora con esto de compartir pantalla. A ver si... Disculpame, me fijé, pero estoy compartiendo. Acá está, chat. Bien. Y el pas. En un lugar por acá está. Bien. Ok, acá estamos logueados. Sí, aquí ya estamos en uno de los nodos login. Si te das cuenta, dice el Fteraru 1. Perfecto. En caso de necesidad, por lo general, al conectarse al fteraru.nlhpc.cl, caes dentro de uno de los cuatro nodos login de manera aleatoria. En el fondo permite hacer una equiparar la carga entre los nodos de acceso. Perfecto. Y esto es un gate, yo para poder trabajar, o hacer, nosotros cuando tenemos que trabajar, o sea, tenemos que hacer desde acá hacer un SSH a alguna otra terminal, o desde acá ya lanzamos los programas y se quedan los outputs quedan acá también. Con el gestor de tareas SLAN, tú puedes lanzar las tareas a los nodos de cómputo. Ok. Y una vez que tú tengas, tú no puedes acceder directamente a los nodos de cómputo a menos que tengas tareas en ejecución en alguno de ellos. Entonces todo lo vas a trabajar acá. Y como el almacenamiento es compartido entre los nodos, tú vas a poder acceder a cualquiera de los nodos, sea al FTAR 1, al 4 o nodos de cómputo, y vas a ver tus archivos. Entonces, está bien. El almacenamiento no está asociado dentro del mismo nodo, sino que está compartido en esta solución de IBM de 4 petabytes que tenemos desde noviembre del año pasado. Perfecto, buenísimo. Camila, vos estás preguntando, los datos, acá hay una estudiante que está preguntando, Camila, sobre los datos, ¿son iguales para todos? No sé si te referís al student y ese tipo de cosas. Me parece que soy yo solo el que tiene que lograrse hoy, ¿no? ¿O todos se tienen que loguear? En esta presentación solamente hay grupos donde un solo usuario se va conectando. En este caso eres tú, Facundo. Perfecto. Entonces, según el ejercicio, lo que tenemos que hacer ahora es correr un... ejecute un comando hostname, digamos, con el room. Claro. Eso básicamente. O sea, básicamente es room hostname. ¿Eso es lo que necesitamos hacer? Claro. Ok, y ahí está. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? El comando hostname, para quienes no lo conocen, indica cuál es el nombre del equipo en donde se está ejecutando. Si tú ejecutas directamente hostname en esta máquina, el nombre va a decir Leftaru. Al ejecutarlo con ese run, lo estás enviando a uno de los nodos de cómputo. La partición por defecto es slims
puedes, hay un comando que se llama sinfo, saliéndome un poquito del guión. Y los nodos, como ven ahí, tenemos la primera columna, dice la partición, y la última columna dice la lista de los nodos. El comando srun-costname te indica que es el nombre CN130, el cual corresponde a uno de la partición slim. Entonces el comando hostname fue enviado a uno de estos nodos. Perfecto. Bien. Y acá tenemos que hacerlo como único proceso, tenemos que probar ahora hacerlo con otros procesos, ¿verdad? Con dos procesos iguales. Entonces, no entiendo bien a qué se refiere con dos procesos iguales, con un menos, con dos cores, ¿quiere que lo hagamos en este caso? ¿Sería la idea? Uy, no, mira que me... ¿Alguien me escucha? Porque me parece que se me congeló la red. Sí, lo escuchamos. Está bien. Para poder ejecutarlo con más de un proceso, tienes que utilizar el parámetro menos n. Está bien, perfecto. Entonces, eso run menos n2. Y bien. Podemos... Ahí está. Chicos, cuando yo pregunto, ustedes denme una mano, así que yo no me acuerdo de qué hacer, así que la idea es que estemos entre nosotros resolviendo, no lo hace el profe. Ok, entonces acá lo que está diciendo es que mandamos un proceso con dos cores dos veces y hizo hostname en CN130. ¿Esto lo hizo en paralelo o en secuencial? En paralelo lo hizo, ¿verdad? En este caso viene siendo en secuencial. El comando hostname no, es un comando muy sencillo, entonces en el fondo lanzó ese y no hay más complicación que eso. Está bien. Entonces ahora hicimos con dos procesos iguales en distintos nodos, con dos procesos en distintos nodos. O sea, y ahí teníamos el menos n, no me acuerdo las variables que teníamos, a ver si están acá en el PDF. El menos n, menos j, acá está menos. Está levantando la mano. Abre tu micrófono, por favor. Que no sé si me perdí. Cuando ejecutaste el srun menos n2, hostname, ¿qué están ejecutando o no están ejecutando nada? ¿Qué se está haciendo con dos procesos? El comando hostname. Lo enviaste a dos nodos. Ah, son ya. Son dos procesos con el comando hostname. Ah, ya pensé que estaban ejecutando algún script. No, de momento estamos ejecutando de forma interactiva comandos sencillos para ver el uso de ese run. Ok, gracias. Sí, y el comando... es un simple comando y el srun menos n son dos procesos y donde encuentre el gestor de recursos encuentre un espacio, lo va a lanzar y lo va a ejecutar. Ok. Está bien. Exacto. Y acá está viendo acá, esto va a ser, estoy siguiendo acá los puntos del PDF. Ah, ok. Por lo que acá, digamos, esto menos tax per node va a ser exactamente la misma tarea, porque vamos a mandarlo a dos nodos, pero vamos a pedir que lo haga en un core por nodo, digamos. Son dos procesos, el menos n son dos procesos y vamos a agrupar las tareas en este caso de uno. ¿Qué es lo que debería, si pudiésemos adivinar, qué debería suceder? Nos va a dar dos nombres diferentes. Excelente. Ahí está. Ururi, por favor, tienes la mano levantada, no sé si tienes algo que preguntar. No, solo no la había bajado. Ah, ok. Ahí está. Ahí tenemos que son, en este caso, la tarea que es el comando hostname de manera interactiva. Se ejecutó en los nodos CN70 y CN059. Continuamos con el ejercicio. ¿Qué más hay? Y después ya teníamos el ejemplo del... acá tenemos, según lo que está ahí, o sea, vamos a ir a un solo nodo y vamos a usar dos, la C creo que era la cantidad de cores, si no mal no recuerdo, ¿verdad? El menos C corresponde a las CPUs que vamos a utilizar. Está bien. Sí, estamos viendo dos CPUs. Y lo respondo Hugo Prado. Sí, este es un ejercicio que, sí, ejecútelo, no tiene mucho sentido este ejercicio. Va a ser lo mismo, ¿no?
es solamente un único proceso, se utilizaron dos CPU. Si fuesen procesos más largos, en duración de tiempo, veríamos que una CPU está ociosa y la otra está trabajando. No requiere mucho. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el fondo, yo puedo indicar, necesito ejecutar N procesos y asignar cierta cantidad de CPUs a mis tareas. Está bien. En el caso de que yo necesite ejecutar, por ejemplo, 10 procesos y no selecciono el parámetro ntask per node, el gestor de tarea va a intentar lanzarlo en los nodos que estén disponibles. Va a tratar de obtener esa cantidad de recursos para ejecutar la tarea. Pero si yo le indico que necesito una tarea y los agrupe por nodo, es posible que incluso mi tarea se ejecute de manera más eficiente. Ok, pero por ejemplo, cuando uno hace una simulación o algo así, ¿no? O sea, generalmente acá siempre el N es 1, ¿verdad? Porque uno está haciendo correr un programa, no es que lo hace en forma secuencial múltiples veces, porque lo bueno que hace con N mayor a 1 es tener muchas cosas al mismo tiempo corriendo en distintos nodos, ¿verdad? Sí, en efecto. Entonces yo quiero correr una simulación, por ejemplo, que necesita 1024 CPUs. Yo pondría acá menos N1 menos C 1024 y ahí tomaría la cantidad de nodos que necesita para llegar a esos 1024, por ejemplo. Hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, si estás utilizando MPI u OpenMP. MPI, ponele, sí. Sí, ahí es donde ya comienzan a decir, ok, vale, necesito un solo nodo que esté utilizando N cantidad de CPU o necesito repartir en varios nodos y entre varias CPU mi tarea. Y ahí es donde vas a poder realizar ciertas modificaciones al parámetro menos n o al parámetro menos c, dependiendo de qué es lo que vayas a utilizar. Ok. Hay veces que se pregunta qué es lo que pasa con aplicaciones como Python, script de Python. Si no tienes librería que permita hacer el trabajo en paralelo, Python va a necesitar un único proceso. No tiene sentido asignarle mayor cantidad de recursos. Le voy a asignar mayor cantidad de memoria, pero no mayor cantidad ni de procesos ni de CPU. Pero con las librerías adecuadas sí lo podría hacer. Pero en aplicaciones como LAMPS, WORF, si mal no recuerdo cuál más, Gaussian, puedes ir jugando con estos parámetros y ver cuál es la combinación óptima para obtener tu resultado en el mejor tiempo posible con un buen uso de los recursos. Pero eso se va a ver un poquitito más adelante. Una pregunta. Sí. Disculpe, en la opción menos C, ¿el número máximo que se puede poner es el número máximo de cores por CPU o es el número de CPUs que se quiere usar? Es el número de CPUs que tiene el nodo. Vaya. Como se comentó, existen distintas agrupaciones de particiones. Tenemos la partición login o debug, que se le llama. La partición slims, que tienen 20 CPUs cada nodo. La partición general, que tiene 44 CPUs cada uno. LargeMem, que tiene menos cantidad de CPUs y menos nodos, pero tiene una gran cantidad de memoria RAM. Les voy a colocar una pequeña dirección. Es el generador de script que va a ser muy útil, que al principio tiene un cuadro resumen. LargeMem tiene 44 CPU y un total de 2 nodos, por ejemplo, y la partición GPU, que tiene 44 CPU y solamente 2 nodos, pero tienen la posibilidad de ejecutar tareas vía GPU. Gracias. Y creo que había una pregunta también de Hugo, que dice, ¿cuál es la diferencia entre la opción menos n y menos c? Claro, como se comentó, el menos n es el número de procesos que se van a utilizar, y el parámetro menos c corresponden a las CPU por proceso. Eso sí, va a tener mucho interés, como comenté anteriormente,
cuando se utilizan programas como Word, Gaussian, LAMMPS, que requieren mayor cantidad de CPU, pueden compartir recursos, etc. Estos primeros ejercicios es para poder descubrir también cómo va funcionando, cómo lanzamos nuestras tareas en el cluster. Sí, exacto. Sí. Bueno, y tenemos dos preguntas más, que son ejercicio 1, bueno, se lanzó en la partición SLIMS, ¿no es cierto? ¿Por qué no lanzamos en la partición SLIMS en esta tarea? ¿Por qué la lanzamos en SLIMS y no en otra, digamos? Ajá. A ver, déjame pensar por qué no lanzarla en otra. La verdad que son cosas muy simples, ¿verdad? No queremos ir a GPU porque no hay necesidad, ni tampoco en Large Mem porque tampoco es falta. Se podría haber lanzado en la general, tal vez, no sé. Por supuesto, se puede haber lanzado en cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre? Con el comando sinfo, si vemos los nombres SLIMS, están todos marcados con un asterisco final. Si no especificamos en qué partición la queremos utilizar, vamos a utilizar la partición por defecto. Ah, okay. En el fondo, actualmente la partición SLIMS es donde la mayoría de las tareas, si no le indicamos dónde, es ahí donde se van a intentar ejecutar. Está bien, perfecto. Para poder indicar en qué partición yo lo quiero ejecutar, puedo utilizar el parámetro -p seguido por el nombre de la partición. Que está ahí dictada, digamos, el nombre ese. Por ejemplo, yo podría hacer, no lo voy a hacer, pero podría hacer acá -p large mem y largarlo acá, un espacio. Sí. No lo voy a hacer, pero bueno, para... Este es el comando hostname, pero podría, vemos si hay recursos disponibles, tal vez quede en la cola, pero presiona Enter. Ah, mira, debido a la cantidad de memoria RAM, su trabajo puede ser ejecutado en nodo de la partición general. Está y él te lo envió a un nodo que se llama SN012. Y el SN, los nodos SN corresponden a la partición general. Pasa que en algunas ocasiones los usuarios asignan mucha memoria para sus tareas dentro de la partición general o en SLIMS, y el gestor de tarea le da el aviso: tu requerimiento se va a ejecutar mucho mejor en Large Mem, y lo mueve a la partición Large Mem. Y por último, la última pregunta es, bueno, ¿qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando? Eso lo acabamos de ver. Vamos a utilizar la partición por defecto. Los voy a dejar un segundo. Voy a ver cómo están las otras salas para ver si tenemos que pasar a la sala principal para continuar con la presentación. Dale. Consulta, pregunta. Y por favor, háganla en la sala principal o aquí mismo. Nos vemos en unos minutos. ¿Nos vamos de esta sala o esperamos un segundo por las dudas? Esperemos un segundo. Voy a pasar a las otras salas preguntando. Tu CPU está implementada. Entonces va a haber un momento en que tienes muchas CPU, pero no se van a utilizar, van a estar ahí ociosas. Entonces por eso nosotros hacemos pruebas de escalamiento y ahí uno ve cuántas CPU realmente necesita utilizar. Lo otro es hacer ensayo y error. ¿Cuánta CPU necesito? ¿Cuánta memoria RAM necesito? Claro, y eso... ¿Eso puede ser una limitación de código o puede ser una limitación de infraestructura? Por lo general es código. Bien. Por lo general es código. La infraestructura de nosotros, bueno, también es software. ¿Cachái? Porque no todos los software se pueden ejecutar en un ambiente MPI. Tenemos ambiente que es OpenMP y MPI. ¿Cachái? OpenMP se ejecuta en un único nodo. O sea, si vas a trabajar en SLIM, tu tarea no podría utilizar más de 20 core por la infraestructura. ¿Ya? Porque tu software se ejecuta en un único nodo. ¿Ya? Si quieres utilizar más CPU, puedes utilizar general, pero está limitado a 44 CPU. Pero es porque tu software no puede ejecutarse en distintos nodos en paralelo. ¿Ya? Por eso es importante saber cómo se ejecuta o cómo se comporta mi software. MPI en distintos nodos, como memoria distribuida. ¿Ya?
OpenMP es memoria compartida en un único nodo, compartiendo la memoria RAM con las CPUs que tenemos y va trabajando. Entonces, ¿Pablo? Tu software también influye mucho. Pablo, ¿sí? ¿Cómo estamos con el ejercicio? Sí, estamos resolviendo dudas ya. Variadas. Voy a pasar entonces a la última sala, que es la sala 2, para consultar, y pasamos a la sala principal. Vale. Así que, eso, el... Y quedó cola. Lo alcanzamos, pero podría haber probado con particiones, que son distintas. Pero después lo veo. Ah, sí, porque las preguntas que decía, ¿qué diferencia hay en la partición general? Claro, es que, como les comentaba por defecto, la partición, cuando uno no la indica con el parámetro menos P, es SLIMS, que son estos nodos que se llaman CN algo, del 0 al 132.33. Pero están las otras particiones que son más grandecitas, que son la general y las de GPU. Entonces, ahí también hay diferencias de core, de memoria y de uso. Y uno le indica eso y ahí podríamos ver la diferencia. No sé si quieres correr el procesador al tiro. Porque pedí reservar los 20 y quedó pegado. No, mira, aprieta control C. Sí, vale. Mira, hay una mano levantada ahí, Esteban. Sí, Ángelo, ¿cómo estamos por acá? Bien, ya terminamos los ejercicios. Voy a cerrar entonces para que volvamos a la sala principal y continuemos con la presentación. Ya, vale. Hola, ¿cómo les fue? Bueno, acá, Esteban, si me echan una mano, ¿tienen que presentar? ¿O continuamos con la...? Claro, la idea es que alguno de quienes hayan presentado en la sala realice el ejercicio y nos cuente un poco qué fue lo que hicieron y qué fue lo que vieron. ¿Dedocráticamente lo asignas tú? No sé, podría ser Elisa Tau, Diego Pallero o Facundo Gómez, que entiendo son los alumnos guía. Acá está. De hecho, teníamos una pregunta antes de seguir para hacérselas, si se puede. Sí. Entonces, para entender bien, si yo quiero mandar, por ejemplo, tenemos el -n, -c y el task per node. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera correr algo que va a necesitar 64 nodos, task, perdón, 64 task. Entonces voy a necesitar, me fijo cuántos CPUs hay por nodo. Seguramente en un Slim voy a elegir dos nodos. Y podría correr o 32 task, pedirle directamente hacer el número de task 32, pero ahí, ¿cómo entra el C en el medio? ¿Para qué lo necesito el -C? Ya, depende de tu software. Por ejemplo, el ntax per node se utiliza más cuando es una tarea de MPI, cuando se ejecuta en múltiples nodos. Ahí el menos C no se utiliza. Ah, ahí está, ahora entiendo. Está bien. Claro. Cuando tú utilizas un único nodo, se ocuparía el menos N y, bueno, el menos N siempre sería 1. Y el menos C, el que va cambiando dependiendo cuántas CPUs quieres utilizar para que se ejecute tu tarea. Está bien. ¿Cachai? Y cada CPU, claro. Cada CPU tiene su número de task que le puedes asignar. Tienes el nodo con un número de CPUs y el número de cores que hay por CPU. Claro, puedes hacer la combinación que tú quieras, puedes llevarlo como guste. Pero si tú vas a trabajar en un único nodo, el menos N siempre sería 1 y el menos C cambia dependiendo las capacidades del nodo. Si tiene 20 CPU, sería de 1 a 20. Claro. Si es general, sería de 1 a 44. Ahí están limitados por la capacidad del nodo. ¿Ya? Si lo va a utilizar con... Bueno, y el ntask per node no se utiliza cuando va a ocupar un único nodo. Lo puede incluir, no hace daño, no pasa nada. ¿Cachai? Pero está de más. Menos N y el menos C. Está bien. Ya. ¿Quién quiere presentar? ¿Uno?
¿Cuál es la idea ahora? Perdón. La idea es presentar lo que hicieron y darnos cuál fue la salida y compararlo y sorprender a todo el equipo que está aquí conectado. Dale. Diego. Dale. Diego, ¿querés mostrar vos? Diego, ¿querés? ¿A la Eli la vimos, Diego? No. Dale ahí. Se te escucha bajito, Elisa. Cuando hablaste. No sé qué. A ver. Ya, Diego, que nos comparte la pantalla. A ver si puede. ¿Están viendo la terminal? Sí. Ya, mortal. Vamos el paso a paso. A ver, mejor. ¿Ven el escritorio completo? ¿Para que vean también el ejercicio en el costado? Sí. Ya, genial. Entonces, el primer ejercicio es ejecutar el comando hostname dentro de, bueno, de la partición en la que estamos, del FTRU, con un único proceso, ¿no? Entonces, para poder ejecutar el comando, primero tiramos ese run. Para definir que sea un único proceso, utilizamos la extensión menos n y definimos que sea uno. Perfecto, hasta ahí. Y el comando que vamos a trabajar es hostname. ¿Todos de acuerdo? Y tenemos nuestro resultado. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Todos le dio lo mismo? Con dos procesos igual. Sí. ¿Mismo grupo? ¿Todo de acuerdo? ¿El resto de grupo? Hasta el mismo nodo. Dale. Mismo nodo trabajando. Fantástico. Entonces ahora, para poder trabajar con dos procesos iguales, volvemos a la extensión, solamente que en este caso, en vez de trabajar con uno, vamos a trabajar con dos. Y ejecutamos. Y nuevamente, dos nodos iguales, y el resto de equipo, ¿les dio lo mismo? Perfecto. Perfecto. Entonces ahora nos piden trabajar con dos procesos diferentes, pero no diferentes. Entonces, para especificar que sean nodos diferentes, vamos a utilizar el ntasks per node. Y en este caso, si queremos que sean procesos diferentes, lo que tenemos que pedir es que el número de tareas por nodo sea igual a... este va con un igual, si no me equivoco. Y ejecutamos de nuevo hostname. Entonces ahora lo que debería hacer es buscar nodos diferentes para el mismo, para cada proceso. Entonces acá nos dicen que no podemos trabajar, que sería el 59 y el 70. Y al resto del grupo, ¿les dio lo mismo? Sí, sí. Ahí igual puede ser espacio o puede ser igual, pero... Ah, ¿puede ser espacio también? Sí, sí. ¿Forma demostrativa? Ahora sí, perfecto. Y finalmente, tirar un proceso. Entonces, un proceso, el n cambia. Los mensajes que salieron era porque está esperando recursos. Está como el clúster bastante utilizado, entonces está buscando dónde hay CPU que pueda utilizar. ¿No lo va a apoyar? Pueden utilizar la reserva. Tenemos una reserva preparada, voy a colocarlo en el chat. Sería el parámetro a agregar. En el caso que no tengamos CPU disponible, ese es nuestro salvavidas para este curso. Claro, ahí en el chat puse es --, reservation igual U Serena, que ahí tenemos reservado dos nodos específicos para este curso. Lo puedes utilizar. Ya, lo agregas, vas a ver el nombre de los nodos son diferentes. Ya, entonces, me dijiste que era mero reservation. Sí. Igual U-Serena. ¿Sí? Sí, correcto. Ya. Entonces, originalmente era el SRAN, un proceso con dos procesos reservados, y que para eso utilizaban la extensión -c. Y ahora vamos a agregar el truquito a ver si funciona. Y si colocas el -n2, vas a ver que... ¿Cuáles son los nodos que...? Los nodos que están reservados, que son el 028 y el 029. Okay. Ahí nos faltó el ntask per node. Sí.
menos menos en el dashboard. Hay una S de más. Claro. NS no. Pusiste todo. ¿Qué fue lo que dijimos? Ahí sí. Y si proba, ahora si probamos con N igual 3, digamos, ahí nos tiraría un error porque no hay suficientes nodos, ¿no diría? Exacto. O sea, te va a ir buscando otro nodo. A ver, dale. Ah. Pruébalo. Claro. Se va de lo que de la location que tenemos. Claro, pero si le quitamos el reservation, me imagino que bueno, va a quedar un rato en espera. Claro, ahí vuelve, ahí busca. Claro. Pero son unos cabos. Perfecto. Nosotros también le pusimos menos P para particionar. Creo, ah, claro. Para eso. Claro, lo que pasa es que acá no estás indicando la partición donde quieres trabajar. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos que se ejecute en general. Porque por defecto nuestra partición es slim. Ya. No llegamos hasta esa parte. ¿Eh? No, entonces ahí puedes colocar menos. El mismo comando con menos P y la partición general. ¿Pongo general? ¿Así? Sí. Ah, perfecto. Chico, lo que a mí. Fíjate. Ahí me estoy confundiendo una cosa. ¿Acá para qué estamos poniendo el menos C2? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Cuántos core o cuánto hilo por cada tarea voy a utilizar? Por ejemplo, ocupé, acá serían, para hacer un hostname, para ejecutar un puro comando, utilicé dos CPU. Está bien, está bien. Para el ejercicio, es solamente a modo de ejemplo, pero no tiene sentido, con una CPU para ejecutar un hostname claro. Es suficiente. ¿Está ahí? Pero solamente a modo de ejemplo para que vean que así se hace. Perfecto. Ya. Perfecto. Entonces, ¿cuántos cores puedo reservar por proceso? 19, le dimos cuenta recién. 19 es porque parte de 0 a 19. Son 20, claro. Claro, son 20 porque la partición Slim tiene 20 CPU. Si hablamos de general, tiene 44 CPU. ¿Qué diferencia hay entre la partición general y la partición Slim? Bueno, acaban de decir que el número de CPU. Los nodos. Los nodos son hardware distinto. O sea, general tiene 44 CPU, Slim tiene 20. En la memoria RAM de Slim son 48 GB. Y la memoria RAM de general son 192. Entonces, es distinta las características. Eso depende mucho de tu software, cuánta RAM necesite, cuánta CPU. Ahí uno se va inclinando por dónde, cuál voy a utilizar. Claro. Y en esta, por ejemplo, por eso, en la Slim, lo máximo que yo podría llegar a mandar es algo con 2640 tasks. Si es que tú. Tengo los recursos. Claro, si es que tu software es MPI. Claro, exacto. Si tu software MPI se puede ejecutar en distintos nodos, no hay problema. Pero si tu software, el que va a utilizar es Python, por ejemplo, Python no se puede ejecutar en múltiples nodos simultáneamente. Se ejecuta en un único nodo. Entonces ahí está limitado a la cantidad de CPU que tiene el nodo. ¿Qué ocurre si reservo más core de los disponibles en un nodo? Revienta y te da error. O sea, nosotros intentamos y no pudimos. Salta un error que no tenemos tanto core como para usar. Exacto. O sea, si tú le dices que el N21C1 o N21 en el Taxper no 21 no va a funcionar porque no tengo 21 CPU en Slim. No va a entrar, dice, no puedo aquí, pero si tú le pones menos P general, claro. Estaba viendo que la página que nos compartieron es súper
amigable, o sea, permite, te va dando una idea de si te olvidaste el menos p, que si yo, te genera el script también, ¿verdad? O sea, tenemos un generador de script que ahora con lo que viene lo ideal es que lo utilicen y se hagan amigos de ellos porque le va a facilitar la vida. Sí, está muy bueno, está muy bien. Ya, continuamos en virtual tiempo. Ya, no puedo dejar de compartir pantalla. Es que no vemos tu pantalla compartida, Diego. O sea, yo por lo menos yo. No, yo no estoy compartiendo ninguna pantalla. Más. Ya, ahora la mía, ¿no? Uh-huh, sí. Voy a tener que salir de Zoom, vuelvo brevemente. Dale, vamos a avanzar lento. Bueno, esto es un comando útil. Por ejemplo, yo cuando lanzo mi job, me da un número único, ya que no se repite con ninguna otra tarea. Yo puedo, con un S-Control, show job, puedo ver información del job. El job ID, el nombre del job, mi user, mi usuario. Bueno, cada usuario en Linux tiene un número identificador. El grupo, la prioridad que tiene mi tarea. Y acá hay un montón de información. De hecho, si nosotros acá a este comando le agregamos el menos dd, me mostraría en qué nodo y en qué CPU se está ejecutando mi tarea. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos configurado una afinidad, esa afinidad dice que yo te asigno una CPU o 10 CPUs, depende de lo que tú reserves, pero nadie más las puede ocupar. Son tuyas y nadie más. Y tu software solamente ocupa esa CPU. ¿Ya? Son como que te reserva esos recursos para ti. Bueno, acá pasamos al ejercicio 2. Dice, crea un script que se puede lanzar con ese patch con las siguientes consideraciones. Utilizar la partición Slim, reservar un único core y ejecutar el comando stress-c1. Y vamos viendo qué pasa. Aquí ya lo que vamos a utilizar es ese batch, ya nada más de ese RAM, sino que pasamos a generar nuestro script con ese batch. ¿Los grupos, Esteban? Sí, voy a abrir los grupos y nos vemos en la sala de ejercicios. Por el chat también se pasó un link con un generador de script. Hola de nuevo. Hola. Voy a compartir, me parece que esta la idea, no sé si está, no, está, hoy no está, así está, Esteban. Pero la idea es que trabajemos con el generador de script, por lo que dijo recién, Pablo. Pueden utilizar el generador de script o directamente trabajar con el editor de texto que prefieras. Bueno, vamos a probar, creo que es más educacional usar el BIM. Ya que estamos, entonces vamos a hacer BIM run test. Sí. .txt puede ser, ¿no? Esto. Por lo general se ha utilizado en el .sh o el .slam para las tareas en este caso, pero la extensión del archivo no importa. Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos que hacer siempre son varias con el I, uno puede insertar, y lo que vamos a tener que hacer varias es batch, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, debes empezar con el chbank, con el bin batch. Es otro. Ese es el número, es el símbolo numeral, exclamación, sí. Slash, bin slash batch. Bin. Eso es minúscula. Ah, ok. Lo anoto. A ver, tengo slash batch. A ver si lo tengo en algún lugar para verlo. Bin batch. Te lo puse en el chat, pero puedo. Dale. Ahí me fijo. Dame un segundito. Acá está el chat.
Batch, perdón. Con el batch del ese batch siempre termino. Yo también. Random, así que sí, bin batch. Perfecto. Bueno, entonces, acá cada una de estas opciones que le damos con el batch era con una línea de las que estuvimos haciendo recién, así que la idea que tenemos que hacer es un ejercicio cualquiera, ¿no? O sea. Vemos qué es lo que dice el ejercicio. Déjame ver. Ejercicio número 2. Si vamos a crear un script utilizando para poder ejecutar una tarea y vamos a ejecutar el comando stress-c1. Lo queremos mandar a una partición en particular, ¿verdad? Entonces, por más que siempre es la default, la de slim, lo que tendría que hacer es menos p slim, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Esto se podría hacer, digamos, esto es obvio, pero porque es el default, pero se podría hacer así, ¿verdad? Slims, sí, termina en eso. Si de lo contrario te va a arrojar algún error. Y la idea siempre acá con Sbatch es cada vez que podemos hacerlo, para hacerlo más organizado, es cada línea le vamos dando un nuevo orden, ¿no? Eso se puede hacer también así. Sbatch, claro, y ahí podrías colocar entonces, menos, único core, menos N1. Con el único core tendría que ser menos C1. Si, claro, no le indicas el menos n, va a asumir que es 1 en este caso. Perfecto. Entonces ya está. Es como que está. Y después lo que tenemos que hacer es correr qué ejercicio, un estrés. Estrés, correcto, menos C1. Pero. Sí. Ah, es como que está. Y si yo ahora pongo estrés nomás. Pero, sí, no, ahí los comandos. Ya, ok, aquí está muy, muy, muy bien. El comando que vas a ejecutar no debe ir con el numeral sbatch. Ok. Todo lo que es numeral sbatch corresponden a los parámetros que le vamos a pasar a nuestro gestor de tarea. Perfecto. Que es slab. Existe en algunos casos la confusión de, oye, pero si todo lo que lleva un numeral delante es un comentario. Aquí todo lo que lleva un numeral delante seguido por ese batch corresponde a los parámetros que le vamos a entregar a nuestro gestor. Bien. Así que si quieren comentar en alguna ocasión, tienen un script con muchos parámetros y quieren probar algunos otros, la solución es colocar un doble numeral y lo va a asumir como un comentario. Ah, bueno. Entonces ahora el comando sería stress espacio menos C1. Ahí está la pregunta. Por ejemplo, yo ahora le puse el sbatch menos C1. ¿Tengo que volverla a poner menos C1 acá? ¿O ya está, ya quedaría? Sí. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Con lo que tú estás indicando con el menos C1 en la línea de numeral sbatch es la reserva de recursos para la ejecución de tu tarea. Entendí. Está bien. Y ahora lo voy a usar, digamos. Asignadamente. Claro. Ok. Sí. Entonces ahora salgo. Y ¿2.wq? O sea, sí, está bien. Y ahora, ¿cómo, esto lo hacemos con shell? No, ¿cómo lo corremos este código? ¿Punto barra, no? Porque no es un ejecutable. No, en este caso tú lo ejecutas con source. Sbatch, sí. Espacio, el nombre del archivo. Ahí va, largo entonces. Veamos. Ahí quedó submitido. Sí. Ahora, por ejemplo, que ahí ya está en ejecución. Perfecto. ¿Uno está en cola? No, ya está, funciona. Está submitido, ya. Está en una cola. Okay. Ver cómo está. Ahora la cola. Tú podrías ejecutar el comando SQ. Te lo mando por el chat. SQI. Sí. Hugo Prado pregunta, ¿es posible cambiar la cantidad de cores en algún punto entre medio del script? Por ejemplo, cuando sabemos que un programa utiliza distinta cantidad de recursos en distintas partes. Hugo, en mi experiencia y debido al monitoreo de tareas que hacemos, existen dos procesos automáticos, que es cuando existe una sobreutilización o subutilización y se le da aviso al usuario. Entonces, no es posible cambiar la cantidad de cores a una tarea cuando ya está en ejecución. Como tampoco es posible cambiar el número de procesos o cambiarlo incluso de partición.
lamentablemente ahí lo que se debe hacer es cancelar tu tarea, editar tu script. O sea, bueno, primero, debes editar tu script y podrías ejecutar la misma tarea N cantidad de veces. Si en este caso Facundo vuelve a lanzar la misma tarea, va a estar utilizando tal vez otro nodo, utilizando otra CPU, y el archivo de script va a seguir siendo el mismo. Pero lo ideal es que puedas cancelar tu tarea y volver a ejecutarla con las modificaciones necesarias. Ok, por lo que veo, ahora el código está corriendo. O sea, se ve un código que ya lleva hace 2 minutos más o menos que están dando. Porque dice la status running. Sí, y mira, por ejemplo, el jobid, que es la primera columna, sí. Si tú utilizas el comando sctrl show job y le agregas el jobid, ahí te lo puse en el chat, te muestra más datos asociados a tu tarea. Ahí está. Está bien, esto es lo que habíamos visto la otra vez con el ejemplo. Entonces nos dice acá el user ID, que somos nosotros, student 04. Running. Claro. También sabes cuánta memoria está usando, ¿no? El mínimo, ¿no? No nos vamos a adelantar, porque ahora, por ejemplo, con el comando stress, ahora lo que tenemos que responder son los puntos 2 y 3. A ver, vamos a ver entonces. Dale. Hicimos punto. Punto 1 ya lo hicimos. El menos J era el nombre, no le pusimos nombre, eso sí. Sí, no se le puso nombre, efectivamente no le pusiste el nombre. Es bueno que tus tareas tengan un nombre, porque en ocasiones, cuando necesiten soporte por parte de nuestro equipo, tú puedes decir, oye, ¿saben qué? Lo ideal es que siempre nos indiquen el jobid, y dices, mi tarea, uso de LAMPS, por dar un ejemplo al azar. Me ha fallado. El script que estoy utilizando es este y obtuve este resultado o ocurrió algún error o similar. O se me canceló, ¿qué pasa? O etc. Ok, perfecto. Entonces ahora el punto 2. El comando en principio no debería finalizar debido a los límites del uso de los usuarios Slurm. Las tareas podrán durar un máximo de 30 días. Bueno, esto que hemos visto. Y para las cuentas de estudiantes, 30 minutos. Pasado este tiempo, la tarea será cancelada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dice, para la información de las tareas en ejecución o en la cola de espera, se puede utilizar el comando squeue, que es lo que acabamos de hacer. Para obtener información de detalle, usar el job ID, esto que nos mostraste recién. No podemos ver información de otros usuarios, eso está bueno. O sea, que cuando uno hace un squeue, te dice en qué lugar, pero no ves quién está mandando ni nada, ¿verdad? Solamente los administradores del sistema pueden ver las tareas de otros usuarios. Los usuarios normales pueden ver las colas de trabajo personales. Está bien, perfecto. Y si queríamos cancelar, porque vemos que las cosas están andando mal, se usa el scancel y el job ID. No sé si la idea es cancelarlo ahora o continuamos al punto 3. ¿Quieres que lo cancelemos? Lo puedes dejar ahí ejecutando, no hay ningún problema. Mira, para cancelarlo, bueno, recuerda, es el comando scancel más el job ID. Perfecto. Entonces, pues todo para allá es Q. Acá sacamos el job ID, entonces acá le puedo hacer el scancel y sale. Claro. Perfecto. Lo dejo igual, porque por ahí lo usamos para otra cosa, me imagino. Después podemos volver a lanzar. No hay problema. Claro, así que, por favor, siéntase libre en utilizar los recursos y jugar. No hay nada que... Y si ejecutas ahora ese Q, vas a ver que no hay nada. Perfecto. Y ahí está el out de la corrida que hicimos, imagino, o algo. Es... Claro. Más adelante vamos a ir viendo, o a través del generador de script, es posible ver dónde almaceno la salida de mis simulaciones y dónde puedo almacenar también la salida de errores. Tenemos el estándar output y el estándar error, que son dos salidas distintas. Perfecto. Bueno. Entonces, si seguimos con los ejercicios, lo que tenemos que ver es ahora ver información del estado del cluster con el sinfo. Sería lo que continúa. Claro, también vamos pueden ver la página del dashboard, que lo vamos a ir viendo. Les voy a copiar el enlace aquí. El dashboard también te muestra, ahí vía consola podemos ver cuáles son las particiones, como les comenté, y cuál es el estado
el estado de las particiones. ¿Tienen dudas con el estado de las particiones? Porque ahí tenemos varias. Tenemos drain, res, mix, alloc, idle. Estoy mirando. Mira, el estado de las particiones, de forma rápida, en el caso de que indiquen que esté en idle, significa que son los nodos que están disponibles. Entonces, fácilmente ejecuto el comando seinfo una vez que yo accedo al clúster y digo, ok, vale, la partición general está disponible o tengo nodos disponibles, mi tarea se va a ejecutar, va a entrar rápidamente y ejecuto mi tarea y debería comenzar a la brevedad. En el caso de que todos los nodos estuvieran en el estado allocated, las siglas alloc, significa que todos están ejecutando tareas y no pueden aceptar nuevas tareas y esas tareas quedan en la cola de espera. Los estados mix significa que son nodos que tienen tareas en ejecución, pero que cuentan con recursos que pueden ser asignados a otras tareas. En el fondo es decir, ok, tengo un nodo que tiene N cantidad de CPU y dice, y le queda memoria RAM disponible, y dice, acá me queda un espacio para poder ejecutar alguna tarea que se pueda lanzar y que cumpla con los requisitos de este espacio en cuestión. Algunos estados como el reservation, que vemos que es el cuarto, el RESF, dice CN028-029, es cuando existen reservas de recursos en los cuales ninguna tarea puede acceder a menos que se especifique la reserva, como se vio en el ejercicio anterior, en el 1, mientras lo mostraba Diego. Y tenemos estados algunos especiales, como el PLND, el drain, puede estar también el estado down. El down son nodos que no están disponibles, y el drain, que tal vez les interese, son nodos que se están drenando, que tienen tareas en ejecución, y una vez que finalicen en ejecución van a pasar a un estado de bloqueo y los usuarios no lo pueden utilizar. Estos son estados, por lo general, que cumplen la función de impedir que los usuarios accedan a los nodos debido a que hay alguna tarea de mantenimiento. Hay alguna actualización tal vez de firmware del nodo, o es necesario que alguien cambie algún cable de conexión entre el almacenamiento y el nodo, y necesitamos detener las tareas ahí para que no haya pérdida de datos. Así que por lo general, gran cantidad del tiempo, en muy extrañas ocasiones, el clúster no va a estar disponible, pero por lo general siempre van a haber nodos para que ustedes los puedan utilizar. Y de lo contrario, el gestor va a dejar una fila en espera y ustedes con los scripts, y aquí viene la importancia de los scripts, pueden dejar la tarea enviada al gestor, se desconectan, siguen con su vida, llega el fin de semana y pueden obtener los resultados al regreso cuando se vuelvan a conectar. A diferencia del comando srun, que es en modo interactivo y necesita que ustedes estén delante de la pantalla. Ah, bien. Perfecto. Voy a pasar por la otra sala para ver si volvemos a la sala principal. ¿Continuamos con el ejercicio 3 mientras que lo vayamos haciendo? ¿O era la idea también? Si quieres seguir, no hay ningún problema. Pero el ejercicio 3 va a ser mencionado pronto. Bueno, está bien. Pero si lo quieren ir viendo ya y adelantar, no habría problema. Estaba viendo, tratando de recordar. Entonces, la última, antes que te vayas, una pregunta. ¿Lo usamos para mandar el SBatch? Ahí está, eso nada, ya está. No me acordaba el SBatch. Sí. Listo. Sí. Perfecto. Si no, el comando history te muestra cuál es el historial de los comandos. Cierto. Sí. Muy útil. Esto es lo que fuimos en la zona. Sí. Es muy útil el history. Y voy a pasar a la otra sala y voy a consultar cómo está. Dale. ¿Qué está corriendo? Y el ID que está corriendo. Ya, y ahí es lo que te explicaba al principio, que es toda la información de uso de CPU, del correo, la salida de los archivos donde va a estar el log, de estándar y de error. Te da toda la información. Mira, sale hasta tu correo. Es bien completo el comando.
sí está bastante. Pero aquí me dice el tiempo, a tiempo límite. Claro, ese son los, el tiempo límite que se llama el wall time, que es como hasta cuándo uno puede ejecutar una tarea. Entonces sería va a depender de la cuenta en todo caso. Eso es un tema de que le explicaba al principio, como de recursos que se le asigna a la cuenta. Pero por lo general son 30 días. Ah, genial. Sí, sí, igual el tiempo en estos nodos, por ejemplo, los logins son tiempos acotados porque se supone que son nodos logins donde uno puede lanzar pruebas nuevas, cortitas, una hora, no mucho, 30 minutos, una prueba. Y después de eso uno hace el script y lo manda a los nodos. Y ahí ya puede ocupar hasta los 30 días o dependiendo de la asignación de recursos de la cuenta. Ah, muy bien, muy bien. Así como después como cancelar la tarea, fue como lo que hicimos también. Bueno, sí, claro. Si quieres cancelar la otra, no sé si los demás entendieron o tienen alguna duda. O sea, yo estoy esperando que termine, así como para saber si en algún momento. ¿Cuánto dura el? A ver, espera, es que déjame ir al ejercicio, más que no. Si no me equivoco, son 30 minutos las cuentas de estudiante la ejecución. No, pero el ejercicio. No, para ejecutar la tarea, ¿cuánto tiempo ejecutará la tarea? Sí, claro. No creo que sea me. Y para cancelar, ¿qué era? Ese cancel, ¿no? Ese cancel. Claro. Ese cancel y el ID del proceso. Angelo, ¿cómo estamos para volver a la sala principal? Bien, sí, ya terminamos la última. Paso a la última sala consultando y volvemos a la sala principal. Vale. Hola a todos. ¿Cómo estamos con el ejercicio? Estamos avanzando a uno. Ya. ¿Y maximizas la pantalla? ¿Me avisas en la sala 3, por favor, para volver a la sala principal? Yo vuelvo a la sala 3 con quienes estoy. Ya, entonces acá nos muestra la información. LS. Ah, siguen jugando, muy bien. Facundo, si quieres compartir tu pantalla y mostrar el generador de script, vas a ver que en el generador de script los parámetros que se ofrecen son mucho mejores. Sí, dale, voy a hacer eso. Dame un segundo. Si lo has podido utilizar. Déjame que encuentre. Lo tenía abierto. Muchas pantallas. Acá está. Es bueno que conozcan el cómo poder escribir un script para lanzar tareas, pero el generador de script les va a ayudar bastante. Al menos a tener una base sobre la cual trabajar. Bien. Entonces acá está. Básicamente empieza aplicando, describiendo toda la información de los nodos, cuánto hay por cada uno. Por lo que veo, acá elegimos la partición. El tipo de programación secuencial. Yo acá, por ejemplo, con mi código se usaría MPI, pero en este caso estamos usando secuencial. Bueno, podemos poner en mi mail. Nombre de la tarea, testeo. Y ya empezó. Ah, mira, ya empezó a llenar todo. ¿Ves? Y nosotros queremos. Hay algunos campos que están bloqueados, dependiendo cuál es la selección de la sección de programación paralela y de la partición. Vas a ver que los recursos que puedes asignar son variables. Y el script va a ir modificándose a medida de que lo vas cambiando. Está bien, perfecto. No sé, acá qué más se puede, esto es el tiempo de ejecución, día, horas, meses, o sea, esto no sé si hace falta ahora tocarlo o va por default. Si tú sabes cuánto va a durar tu simulación. Claro. Tú puedes decir, vale, ok, quiero que mi tarea finalice, o si quieres ejecutar un programa que necesitas que finalice a los 30 minutos, le colocas, vale, esto va a durar 30 minutos, y ya está. A los 30 minutos la tarea se va a finalizar. Perfecto. Hacia abajo, por ejemplo, tú tienes la sección de la carga de módulos y el comando ejecutar. Ok, acá iría estrés, ¿verdad? Claro. ¿Se pone como punto barra acá? Porque lo veo. Sí, también lo puedes colocar como punto barra. Y, por ejemplo, el módulo. Ahí eso. Y aquí, haciendo un spoiler, vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, ahí puedes buscar. GCL, por ejemplo. Claro, Python,
y ahí están las versiones disponibles. Está bien, Anaconda tal vez, ahí está. Sí, entonces... Entonces esto sería como un module load, como si uno hiciera también por... En efecto, mira, selecciona cualquiera. Y si vas a la... Ah, y puedo poner GCL, a ver, Fast Fourier Transform, está eso, ya está, tenés la 2.1.5 y GCL, ah, qué simpático, sí, está bien. Ahí está. Te carga varias. Sí, entonces, si tú subes en la sección, y aquí esto es un spoiler, vas a ver que está en la sección de módulos. Hay gente que nos pregunta, el numeral comando, numeral módulos y numeral toolchain son comentarios, simplemente para ordenar el script. Utilizan el comando ml de module load y estás cargando el módulo Anaconda 3 en la versión 5.3.0. Estás cargando FFTW en la versión 2.1.5, compilado con doble, no sé qué, con qué lo habrán compilado y le pusieron ese nombre. GCL y la versión 2.5. Y en la parte superior vemos que están los parámetros sbatch, menos j mayúscula, que es el nombre, menos p, que es la partición, menos n, menos c, que son parámetros que ya hemos visto. La memoria por CPU, el mem per CPU, que es, eso está en megabytes. Y lo que resulta muy interesante a veces es el mail-user, el mail type, que corresponde al envío de correos electrónicos. Cuando la tarea está en pendiente y pasa a ejecución, el usuario va a recibir un correo cuando se finalice, independiente si es una finalización exitosa o fallida, el usuario también debería recibir un correo electrónico. Y el menos O y el menos E, que corresponden a la salida estándar y de error respectivamente, donde se indica el parámetro porcentaje J minúscula al final, que eso va a ser reemplazado por el job ID. Entonces, si yo ejecuto tres veces mi script, voy a tener tres job ID diferentes, por lo tanto voy a tener un archivo que se va a llamar testeo underscore un número de ID, el mismo archivo repetido tres veces con distinto número de ID, y no voy a sobreescribir mi salida y tampoco voy a sobreescribir mi error en caso de que necesite depurar mi aplicación. Perfecto. Buenísimo. Y acá uno hace copy-paste. No, ahí en el fondo hace clic, te lo selecciona, presionas control C y luego posteriormente o lo seleccionas con el mouse y lo pegas con el botón, el tercer botón del mouse en la consola, si es que lo soporta. Claro, perfecto. ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Volvemos a la sala principal? Ya, volvamos. Volvamos. Hola, hola. ¿Cómo les fue? Fue muy bien. Muy bien. Acá. Y bueno, ya, ¿quién nos va a sorprender esta vez? A ver. No sé si alguno de los chicos de mi grupo quiere probar a hacerlo. O puedo directamente. ¿Alguien se quiere? Para no ser los viejos que estamos haciendo las cosas. O Elisa. Yo puedo hacerlo, sí. Dale. Ya, vamos. A ver. Bueno, ahí. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, primero usamos la página esta del generador de script para darle las indicaciones. Y usamos la partición slims. Indiqué mi correo porque ahí me llega toda la información de la tarea que estoy corriendo. Le pusimos un nombre. Y acá en la parte de asignar recursos, indicamos que usará un CPU, le modificamos este número, le subimos la memoria porque originalmente tenía creo que 2400. Y bueno, la tarea que mandamos a correr es 3 y para que use un core. Y esto
si yo hubiera pedido más computadoras, o sea, más CPUs, podría haber aumentado el número de cores y puedo no usar todas las que pedí o puedo usar todas las que reservé. Eso depende de cada uno. Y bueno, una vez que nos generó el script, lo copiamos, lo corrimos, lo guardamos como un archivo, lo corrimos, y me llegó el mail, supongo que a todos les llegó, en el que me pasa un link para ir chequeando cómo va mi tarea, que supuestamente se va actualizando, creo que dijimos, cada 5 minutos o cada 10 minutos. Me va a ir mostrando cómo se va modificando mi tarea. También lo puedo pedir por la terminal con ese control y el número y el ID de la tarea, que en este caso era este. Y bueno, como le pedimos, como no le pusimos tiempo limitado para que lo corra, iba a correr hasta lo máximo que puede correr, que en este caso de Slim será 30 días. Así que lo que hicimos fue forzar la cancelación de la tarea con ese cancel, y ahí me llegó otro mail en el que me indica que, bueno, el cambio de estado es a cancelado. Que, bueno, me cancelaron la tarea. Creo que eso es todo lo que hicimos. No sé si ustedes modificaron algo más. Pregunta, entonces, ¿cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? 30 días, si yo no la corto. Esta no era una cuenta de student, decía que los de estudiantes eran 30 sí. minutos. Ah, claro. Bueno, sí, uh-huh. Sí, en el caso de estar corriéndolo como estudiante, sí, 30 minutos. Y acá estuvo 6, y lo cortamos. Claro, depende, pero la partición, por lo general la partición dura 30 días. Yo lanzo una tarea en debug, duran 30 minutos. Sí. ¿Qué comando puedo utilizar para obtener información acerca de la tarea en ejecución? Sinfo, todo junto, sinfo. El sinfo me muestra el estado del clúster, pero si yo quiero mostrar la tarea, información de la tarea, como el detalle. Ah, el scontrol con el número de ID. Exacto. El número de ID, bueno, también te lo pone en terminal cuando mandas a correr acá. Cuando lo mandé a correr me dijo, esto es cuando lo cancelé, acá tengo el número de ID y puedo pedir ese control con show job y me tira todo esto mismo que me lo había mandado por mail, y después para cancelar también necesito ponerle qué tarea es la que voy a cancelar. Exacto. Ahí tiene un argumento basado que el menos de D. Ah, ese iba a preguntar. ¿Qué es el menos de D? Sí. Ahí sorpréndenos, Elisa. Sorpréndenos, Elisa. No, menos de D, escribí menos de D. Pero... El menos de D nos muestra en qué nodo y qué CPU nos asignó SLAN. Ah, mira, y eso aparece acá. Ahí. Nos dice que ahí tenemos. Nos dice, claro, ahí nos está diciendo que nos asignó el nodo CN130 y la CPU ID es la 11. Uh-huh. Recordemos que esto parte de 0, de 0 a 19, ¿ya? Ajá. Y la CPU que me asignó es la 11. Posible, o sea, es imposible que mientras nosotros estemos ejecutando ese batch, a usted le asigne la misma CPU. SLAM se encarga de orquestar todo esto y me asigna esta CPU a mí hasta que mi tarea termine. Entonces, no puede venir otro usuario y ocupar la CPU número 11, porque uh-huh. es solamente para mí, está reservada para mí. ¿Ya? También da información de la cantidad de memoria que... Yo le pasé 10.000, pero... Claro, claro. Acá, a modo de ejemplo, se pasó 10.000. Por defecto, él te sugiere 2.400. Sí. Porque 2.400 multiplicado por 20 nos da los 48 gigas que tiene de memoria RAM el nodo en la partición Slim. Como yo estoy reservando una única CPU, yo puedo solicitar más memoria RAM. ¿Y si porque ahí hubiera puesto Elisa más, te tira error? Hasta 48.000 gigas de RAM puedo utilizar ahí.
Porque claro, pero si uno pone 50.000, me va a tirar error. Tipo, es, sí. Se va a ir de espalda, va a decir, oye, me estás pidiendo más de lo que yo tengo, ¿cómo? No, no puedo. Para eso tendría que haber puesto la partición. ¿Qué partición? General, large, main, otra partición que tenga mayores recursos. Una consulta, si alguien, por ejemplo, de los tres que estábamos haciendo el ejercicio, alguien hubiera usado todos los recursos de RAM, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con los procesos que estábamos haciendo nosotros? ¿Se ponen en cola? O una, o sea, se podrían poner en cola, pero nunca te hubiese asignado el mismo nodo. Claro. Si tú reservaste toda la memoria RAM y te asignó el CN 130, al lanzar una tarea, debe decir, oye, el CN 130 le reservaron toda la RAM. ¿Tengo CPU libre? Sí, pero no tengo RAM. Le busco otro nodo. No le puedo asignar el mismo nodo. Y si hay, y si están todos los nodos de cómputo ocupados, sí, te va a tirar la cola. Pero claro, entonces en el caso de saturación eventualmente se ponen en modo cola los procesos. Esto, claro, y la cola que tenemos nosotros es FIFO. Primero que entra, primero que sale. Ya, genial. Sí, por orden de llegada entonces. Entonces no. Sí, no. Sí, era como que tenía la duda por si, no sé, de repente se congelaba la terminal o nos sacaban del. Claro. Pero acá te lanzan cola, te dejan cola, está, queda en un estado pendiente y solito cuando queda no disponible y vas bajando en la cola, te asigna recursos y te puede ejecutar. Pero si tú reservaste toda la CPU y reservaste un giga de RAM, pasa lo mismo. No tengo CPU donde lanzar, así que te tengo que asignar otro nodo. Si no tengo nodo disponible, te tiro a cola. Genial. Gracias, Pablo. Entonces, ¿qué comando utilizo para ver la información del clúster? lsinfo. Exacto. Entonces, con lsinfo, lo que tenemos acá, nos muestra el estado de las particiones. Por ejemplo, los primeros cuatro, dos cuatro, sí, me muestra Slim, que tiene unos nodos que están en drain, otros que están en reserva, unos mix, que significa que tengo CPU disponible y CPU que están reservadas, los allocs que están completamente reservados, no los puedo ocupar. En general, lo mismo. Lo ideal es que siempre acá se fijen qué nodos están en idle. Los nodos que están en idle, yo los podría utilizar y no quedarme en la cola. En nuestro caso, claro, ese. En nuestro caso, tenemos la reserva, así que podríamos utilizar la reserva que es para nosotros. Exacto. Y ahí están, indica que el 28 y el 29 están reservados para este curso. Una pregunta. Dale. ¿Hay alguna forma de forzar a que un proceso se ejecute en un determinado nodo, por ejemplo? Correcto, con el parámetro -W. Ah, ok. Yo, gracias. Por ejemplo, yo quiero, porque yo sé que el -W es más bonito y, no sé, le subieron la RAM, por ejemplo. Hay nodos que tienen 64 GB de RAM en la partición Slim, ¿ya? Entonces yo sé que esos nodos tienen 64 GB de RAM y no 48. Entonces yo le indico -W CN132. Pero con el -W esto, amigo. No, ok, gracias. Vale. Vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces tenemos el ejercicio 2. Monitorear mis tareas. Nosotros ocupamos el SQ, ¿lo vieron? Con el SQ puedo ver el estado de mis tareas. Acá, si yo tengo N tareas, me van a salir acá N filas con el job ID distinto. El nombre de las tareas puede ser el mismo, ¿ya? Se puede duplicar, lo que no se va a duplicar nunca, el job ID. El tiempo de ejecución, los nodos que tengo reservados, en este caso uno, y el qué nodo me asignaron. También tenemos, obtener información sobre el comportamiento del clúster. Si nosotros le hacemos clic, acá nos muestra nuestro...
agregando la información. No sé por qué está lento. Pero acá nos muestra la información del clúster, de cómo se está comportando. Está lento, está cargando. Bueno, algo está pasando. Estamos todos acá, así que en el curso, así que van a tener que revisar. Bueno, nos muestra el estado del clúster. Esto es básicamente lo que nos muestra. Nos muestra un mapa de calor, en donde entre más rojo significa que se están utilizando bien la CPU, entre más blanco significa que se está utilizando, pero muy poco. O sea, reservé todos los cores del nodo, pero no lo estoy ocupando todo. Y el color verde, que atrás está, significa que esos nodos están disponibles. Si yo le doy clic sobre cualquier color, o sea, sobre cualquier cuadradito, se despliega esta ventana que te muestra más o menos la carga, cómo está el nodo. Recuerden que en un nodo pueden haber tareas de distintos usuarios ejecutándose. Así que no necesariamente es el comportamiento de mi tarea. Ya puede ser la tarea de varios usuarios que están ejecutando el mismo nodo. Para monitorear el job, tenemos el comando htop. ¿Ya? Este comando se debe utilizar entrando al nodo. Por ejemplo, yo cuando lanzo un comando sbatch, o sea, lanzo una tarea con sbatch, me dice que se ejecutó en un nodo específico. En el caso que hemos visto, el CN130. Ha dado la casualidad que es siempre el mismo. Para ver el comportamiento, tengo que entrar a ese nodo y puedo ejecutar este comando, htop. Y me va a mostrar el comportamiento de la CPU. Cómo se está utilizando. Lo ideal es que esto siempre esté al 100. Si ustedes están reservando las 20 CPU de un nodo, todo esto esté al 100. ¿Ya? En este caso, están reservando, utilizando 2 CPU. Así que ahora partimos con el ejercicio 3, en donde vamos a ejecutar 40 CPUs. O 40, sí, 40, vamos a utilizar 40 cores en un único nodo y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que ahí estén, si nos ayudas con los grupos. Ahí deberían estar uniéndose. Para ver esto que está aquí. Ah, creo que ¿tú, Facundo, estabas compartiendo en el grupo? Sí, lo habíamos hecho por script, pero ahora vamos a pasar a por terminal, pero vamos a hacer con el script esta vez. Creo que es mejor. Así es. Ahí está. Pablo, ya. Creo que tú estabas en la sala 1. Ya, es que sí, por eso. No te preocupes, vale. Está bien. Bien. Y lo que estoy. Hola, de nuevo, ahí estoy acá. Entonces. Ahora lo que estoy viendo es dónde está el ejercicio. Tenemos que usar 40 cores, ¿verdad? Decía, no recuerdo el enunciado del ejercicio. El enunciado dice, te lo leo. Crea un script para lanzarlo con sbatch, teniendo en consideración la partición a utilizar es slims. Reserva un nodo, ejecuta el comando stress menos C40 menos T15. Menos C40 menos T15. C40 es 40... CPUs. Ok, acá me imagino que, que lo que conviene acá, yo suelo usar el MPI, o sea, en este caso. Mira, este ejemplo no utiliza MPI, así que de hecho, si tienes el archivo del ejercicio, o si quieres, sí. Te puedo ir ayudando. Los parámetros a utilizar son menos J para el nombre, menos J mayúscula para el nombre, el menos P para indicar que es Slims. Claro, esto que tenemos acá. Ah, no estoy compartiendo, perdón, voy a compartir. Y el menos N minúscula en 20 y el guión guión N task per node igual 20. Con eso vamos a reservar completamente un nodo. También sería posible utilizar con menos N mayúscula igual 1 que corresponde a un nodo. El menos N. ¿Esto lo tenemos que tirar en 20 cores o en 40? O sea, en menos N20.
y o si no podría ser un menos n mayúscula igual 1. Siempre insistimos con el menos n minúscula y el número y el n task per node para que los usuarios se acostumbren a agrupar sus tareas. Está bien. Porque si un procesor, si requiero muchos procesos y coloco un menos n mayúscula 1 y la cantidad de procesos a ejecutar no está soportado por el nodo, voy a obtener un error. Bien, entonces ya esto como que es parte de la organización. Lo que, claro, y en el tasks, es n no. tasks en plural. Ah, ok. Volvente. Y... y acá, uy, que estoy usando el otro, los números que ahí está. No, no funciona la botonera de números del derecho, de la derecha. Claro. Bueno, entonces estaríamos, faltaría, acá tengo que poner 20, porque lo que queremos hacer. Sí, y el parámetro de arriba, el menos n minúscula, es sin el espacio entre el guión y el menos n. Ahí. Correcto. Entonces acá de nuevo hay que darle menos n, esto es lo que hemos visto, si es el estrés, 20, porque... En el comando estrés sería menos C40 menos T15M. Pero sí, déjame analizarlo esto un poco. O sea, estamos pidiendo 20 nodos. Vamos a usar entonces son 20 nodos. Procesos y lo estamos agrupando en un nodo. Estamos agrupando 20 procesos, que es el menos n minúscula. Está bien. Pero cuando decimos, está bien. Sí, y el otro solo, en el fondo, siempre se genera esta cuando la cantidad de asignación de CPUs. En algunos casos hay algunas personas que hablan de hilos cuando utiliza el parámetro menos C. Perfecto. Pero aquí como estamos monitoreando, el objetivo es poder ejecutar un comando que haga una sobreutilización de recursos dentro del nodo. Y eso lo vamos a ver. Está bien. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Va. A ver, acá hicimos directive phone in el batch. Algo mal quedó escrito. A ver, veamos. Revisémoslo. Ah, ya. El primero, el menos J mayúscula. El espacio. Eso. Cargamos. A ver. Ay, me salté con el Q. No, no, vamos a hacerlo como lo haces. Ahí está. Ok, entonces puede haber skew y a ver cómo está ahí. Y es info. Creo que es esto lo que queremos ver, ¿no? Para ver el tema de. Ah, no, esto es para, no, perdón. Eso era el. Del lugar, digamos. ¿Cómo sacaba? A ver quién se acuerda. Para sacar información del proceso en particular. ¿Ese control? Ese control no. Lo más fácil, sí, puede ser, ¿eh? Pero hagamos el truco que nos dieron antes. Ahí está. Ese control show. Esa. Y acá está. Este es el ID. Ay, perdón. Ok. Y acá hay una parte, creo que es esto que tenemos que ver cuántas. A ver, supone que esto está corriendo. ¿Qué tendríamos que revisar ahora, Esteban? O sea, dice que en este momento está pendiente. Fíjate, en la tercera fila dice User job Priority Job State Pending. Déjame revisar si podemos aumentar. Déjame echar un vistazo. En el script no le pusiste el mail, ¿cierto? ¿Sabes qué? Me parece que no. Y por eso no nos mandó nada. Exacto, acá no está. ¿Se acuerdan cuál era la variable para asignarlo? Mira, te voy a hacer una recomendación. En el script que tú estás utilizando, ¿puedes abrirlo nuevamente? Sí, estoy ahí.
agrega el guión guión reservation igual u serena. Ok, y acá estaba preguntando Camila por el tema del mail. En este caso, si no lo agregas, no vas a recibir los mensajes de correo electrónico y vas a tener que estar atento y revisar tu script y la salida en dentro de la cuenta. Okay. No es obligatorio, pero resulta útil el envío de correo electrónico. Es opcional. Dale, voy a cancelar esto. Así lanzamos de nuevo en la Sbatch. Antes, y ahí debería andar. Y ahora vamos a ver. ¿Puedes ejecutar SQ nuevamente? Sí. Está pendiente. Mira. Lo que pasa es que. ¿Me pueden mostrar el script? Que no. Hazle un cat a tu archivo run_test.ch, por favor. Para ver cómo está. Ah, no le puse. No, el reservation tiene que ir con el numeral sbatch. Ah. Sí, ese es un parámetro de Slurm. Ok. Sí. Hay un nodo que está reservado que no está siendo utilizado en estos momentos. Así que. Y esa línea de ahí vas a tener que. Exacto. ¿Qué pasó? Punto WQ. Ahí que chequeo, ¿no? Quedó, sí, quedó bien. Entonces, para ese QI, cancelemos este. Voy a ejecutarlo y el otro va a quedar ahí pendiente, no habría problema. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, sí. Ya estoy. Ya lo vi. Ese batch run test. Ahí va. Y entonces ahora vamos de nuevo al SQI. Y ahí está corriendo. Mira, ahí okay. Está corriendo. Y ahí tenemos el nodo, el fondo en la última columna. Perfecto, el CN29. Ya. Entonces, veamos cuál es el segundo punto de nuestro ejercicio. Verificar en qué nodo se está ejecutando. ¿En qué nodo se está ejecutando? Ah, en este, digamos, en el nodo, el 29. Digamos. Y ahora, ok, en un comienzo les dijimos que no podían acceder a los nodos de cómputo a menos de que tuviésemos tareas en ejecución. Entonces ahora perfectamente podríamos ejecutar SSH, espacio y el nombre del nodo. Ok. Esto nos permite monitorear nuestras tareas. Ah, y déjame que vuelva a encontrar la password. En el chat. Acá está. Muy bien, yo ahora pones un top, ¿no? Sí, y de hecho, si ejecutas un LS. Perdón, bueno, lo hice, sí. Si ejecutas un LS, vas a ver que están los archivos tuyos ahí mismo. Perfecto. Entonces, eso también responde a una de las primeras preguntas de si. ¿Qué es lo que pasaba en el almacenamiento y los distintos nodos? Entonces, si ejecutamos htop ahora. Podemos filtrar por tu usuario, aprietas la letra U y buscas el usuario, en este caso student04. También es interactivo. Sí. Ok. Y aquí tenemos nuestra tarea, que es el comando stress -c40 -t15m. Esta tarea va a estar en ejecución durante 15 minutos. ¿Ya? Y si vemos la columna CPU, vemos que cada uno de estos procesos está en un orden de un 44, 50%, 60%. Sí, no están usando el CPU al máximo. No están usando el CPU al máximo, pero si vemos en la parte superior, vemos que las 20 CPU están al 100%. ¿Alguien me podría dar una idea de por qué ocurre esto? Porque son 20 procesos y 40 procesos y solo hay 20 CPUs. Están haciendo 2 procesos por CPU. En efecto. Y ahí tenemos lo que es el cambio de contexto. Aquí es posible notar que en el cambio de contexto dentro de las tareas
dentro del nodo, hay una pérdida, existe una sobreutilización porque estamos utilizando el doble de potencia de o sea, no es que estemos forzando el nodo, en el fondo está repartiendo en el menos N20 del S-batch los menos C40 del comando estrés. Facundo, si podemos salir para continuar con el ejercicio, vamos a hacer el punto 4. Salgo del nodo, ¿no? Un exit acá. Y vuelvo al gate. Te van a sacar automáticamente si cancelas la tarea. Ah, ok. Sí, se hace ese queue y luego ya se cansa. Y ahí ya te botó la conexión. Perfecto. Entonces, si ahora abrimos el archivo del run test, ¿no es cierto? Y colocas stress menos C20 y lo ejecutas. Una cosa. Sí. Spatch. Y de nuevo un SSH, ¿verdad? Tendría que ver si fue el de nuevo. Supongo que ha ido el nuevo, pero debería chequearlo, ¿no? Debe chequearlo. Puede que entre en otro nodo si es. Claro. C0029. De nuevo, déjame. Acá está. Esto es AB. Ahí estamos en el C29. Un htop, user, busco mi nombre, estoy en 04. Y ahí estamos al 100%. De ahí estamos en el orden del 99 y va cambiando a medida que vas ejecutando el comando estrés. Pero aquí ya tenemos un uso óptimo de nuestra infraestructura. Perfecto. En presentaciones anteriores hay usuarios que han preguntado cómo determino cuál es el uso correcto de los recursos en base a mi programa. Y cada programa es distinto. En este caso, el comando estrés está simulando el estrés sobre cada uno de los cores de cada nodo. Por lo que muchas veces es necesario saber mi comando es secuencial, mi comando es OpenMP, es MPI, y lo ideal es poder ejecutar tareas y pruebas de escalamiento. Eso nos va a permitir buscar la mejor combinación de parámetros. Parámetros en mi programa y en los parámetros de SBatch y en los archivos de entrada también. Ok, pero para hacer un resumen de todo esto de nuevo. O sea, acá nosotros, en todos estos batch, esto es lo que estamos reservando para la corrida, ¿verdad? Esto no necesariamente lo estamos corriendo, sino esto es lo que estamos asignando. Eso es lo que estamos reservando, efectivamente. Esa es la palabra. Voy a reservar esta cantidad de recursos físicos de cada uno de los nodos, o de los tantos nodos que yo necesite. Claro, está bien. Entonces, acá nosotros reservamos 20 nodos. Menos N minúscula corresponde a los números de proceso que voy a reservar. En el fondo voy a estar reservando, sí. Y el menos N mayúscula, que no es muy utilizado, corresponde al número de nodos en específico. Está bien. Sí. Te reservamos 20 procesos. Lo que estoy tratando de cuando le pusimos menos C40, estamos... Ahí, ojo, cuando tú tienes la reserva a través del gestor, tú reservaste 20 procesos. Perdón, el menos N20. 20 procesos. Sí. Pero hicimos correr 20 procesos en 40 cores. O sea, hicimos correr. Está bien. Claro. Uh-huh. Mira, hasta el día de hoy yo todavía me sigo confundiendo cuando estoy hablando del menos N en números de proceso y similar. Así que. Siempre constantemente vuelvo a la wiki y a la documentación de SLARM cuando necesito hacer
aclarar algunas dudas personales y, sí, y ocurre, sí, ocurre cuando uno está hablando de, por ejemplo, de OpenMP, que está utilizando un nodo y utilizando varias CPUs de ese nodo, pero si es MPI estoy utilizando N nodos compartiendo N tareas en varios nodos. Entonces siempre me ocurre eso y siempre en nuestro chat interno termino haciendo las consultas a mis propios colegas, ¿no? Terminamos dando soportes unos a otros cuando buscamos la mejor respuesta para nuestros usuarios. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, ahí está. Y nada, esto está corriendo por 15 minutos. No sé si lo queremos dejar o... Puedes dejarlo ahí, no habría problema. Si quieres, pues... Pero ahora que corriste esto, 20 tareas, sí. Si hacemos un HTOP, ¿las CPU estarían llenas? Claro, en la columna CPU vas a ver que el valor ya no está en... En 50%. No está en 50%, porque antes teníamos el doble de procesos en ejecución, entonces el cambio de contexto tenía que estar intercambiando. Entonces, mitad para ti, mitad para ti, mitad para ti, mitad para ti. Y aquí en este caso, cada uno está en el orden del 100%. Aquí lo estamos ejecutando de manera óptima. Y siguen estando los 20 core al 100%. Y aquí siguen estando los 20 core al 100%. Los 20. Sí, que lo ves en la parte superior. Entonces, también esto es algo que también nosotros hacemos en el área de explotación y de soporte a los usuarios. Cuando dice mi tarea no me ha respondido, no me está ejecutando nada, y entonces decimos ok, el usuario es Ururi, buscamos el usuario Ururi, vemos qué tareas están en ejecución, vemos el nodo y también ejecutamos lo mismo HTOP, filtramos por el usuario y vemos, está en ejecución la tarea, cuál es el estado, las tareas pueden estar, en este caso vemos que están en la columna S con la letra R de running, si estuvieran con la letra S de start o Z de zombie, podríamos decir, ok, esta tarea la debemos matar y es necesario avisarle al usuario o tal vez reciba el aviso el usuario de manera automática. Y hay, comparando este con el anterior donde teníamos la CPU al 50%, ¿este es más óptima? Este es óptimo. Ya, en la otra estábamos haciendo una sobreutilización. Claro. Está el concepto de sobreutilización o subutilización. Cuando tú reservas menos recursos y SLAN por algún motivo te comienza a otorgar más recursos de lo que tú solicitaste, se te da un aviso y si tú reservaste una cantidad N y estás utilizando menos de un 80%, si no me equivoco, de esa reserva, también se te avisa por subutilización. Porque en ambos casos, ¿qué es lo que ocurre? Como hay varios usuarios compartiendo las mismas particiones, si tú tienes subutilización, estás solicitando más de lo que necesitas, por ende hay usuarios que están en la fila de espera y no pueden entrar a ejecutar sus tareas. ¿Cómo sería un ejemplo de subutilización que pidamos, no sé... Que por ejemplo necesites... 20 nodos? Claro. 20 tareas. Que pidas menos N20 y el menos C sea 1. Ah, ya. O que tal vez en un ejercicio real digas necesito tener 500 GB de RAM. Reservo mi tarea en Largemem, pero realmente estoy ejecutando un script en Perl y estoy utilizando 2 GB de RAM. Entonces estás haciendo una subutilización de recursos. Ya, ok, gracias. Voy a pasar a consultar por las otras salas. Por favor, jueguen, modifiquen los parámetros, revisen, vean y la idea es que puedan ir jugando con el clúster y sus recursos en esta sesión. Dale. Ahí está, te lo va.
Estaba viendo dónde estaba el wiki, a ver, estaba acá viéndolo el script. ¿Más o menos lo entendieron, chicos? Sí. Estaba reservando 20 core, pero estaba lanzando 40 hilos. Entonces, estaba utilizando 2 hilos por cada core, o por cada CPU. En concepto es lo mismo. ¿Ya? Ese era el problema que había. La CPU nos muestra el gráfico que estaba utilizando hasta el 100%. Exacto. Pero tenía 40 procesos en donde tendría que haber asignado un hilo por cada core. Okay. Eso es lo correcto. Un hilo por cada core. Y eso es, en pequeñas palabras, el ejercicio. Felicitaciones por haberlo. Por acá, para volver a la sala principal. Sí, estamos listos, ya lo hicimos, ya. Excelente. Voy a preguntar en la sala 2 y si todo va bien, nos vemos en la sala principal. Dale, mientras resolvemos dudas, si es que existen. Sí, de hecho lo estoy sacando en pantalla. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo les ha ido? Estamos en eso, que nos costó, costó que entrara a la tarea, no había recursos. Así que danos 5 minutitos y terminamos. Ya, ningún problema. Ya, le saqué captura de pantalla. Ya. ¿Me salgo? Sí, escape. Creo que funcionaba con el cúnico. Sí, y exit. Exit. Mira, hagamos algo. Sí, un SQ. Y cancelemos las otras tareas que diríamos que fueron demás. Las últimas dos, cancélalas con ese cancel. Ese cancel. Y el número del ID, que sería el que termina en 91. Ese es. Espacio y el otro, ¿no? No sé si se puede hacer así. Prueba si quieres. Total, no va a pasar nada. A ver, dale. Ah, sí, te deja. Ahora ah, sí, mira. Si sí, yo iba a decir lo mismo. A ver, en ese queue. Sí. Esa es la tarea que está corriendo. Mira, por ejemplo, trata, no sé, por ahora de entrar al CN130 no te va a dejar. ¿Al qué cosa? Al CN130 por SSH. Mira, SSH. CN130. Y el password que. ¿Viste que no te deja? Porque no tienes un job asociado en ese nodo. Claro. Ya, y aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de hacer uso óptimo de los core disponibles de cada nodo? ¿O en el nodo? Sí, no voy a responder eso. Lo vimos recién en el generador de script también. Buscar la información de cuántos claro. nodos hay. Claro, sí. Buscar la información de los nodos disponibles, ¿o no? También, mira, eso es una cosa, con ese info uno puede ver la información de los nodos. Si tú escribes el comando ese info. ¿Cuál era el comando? Ese info. Ese info. Y nada más. No. Ya mira, esta es una parte de la que no alcanzamos a conversar. Ese info te muestra el estado de los nodos. ¿Cuáles nodos están ocupados? ¿Cuáles están reservados? ¿Cuáles no están disponibles? ¿Cuáles no están apagados? Sí. Hay un montón de información acá. Y después aquí se veía cuáles eran los que estaban desocupados, ¿no? Claro, en Eden. Mix es que hay varios usuarios de distintas tareas con distintas cosas tirando, ejecutando procesos. Uh-huh. Por ejemplo, hay una que está en Drain que hay que revisarlo porque por algún motivo la cola lo dejó fuera de la lista de nodos y hay que revisar que no sé, sea un problema hardware de cualquier cosa. Uh-huh. Eso nosotros tenemos que revisarlo. Es una cosa, ahora en el generador de script está la información, o en la misma wiki igual está la información completa de todos los nodos y de cada partición. Ya. Yeah. Si tú vas al generador de script. En la página web. Sí. Voy a compartirla. ¿Está? Claro, el uso óptimo de ocupar un nodo en general, mira, sube un poquito. Es que uno trate de ocupar la cantidad de CPU y la cantidad de memoria que trae cada nodo. Ocuparlos todos, eso es lo ideal entonces. Claro, o sea, lo ideal es que para ocupar un nodo, uno diga, no sé, bueno, en la partición Slim voy a ocupar 20 CPU con 48 GB de RAM. Ah, ya.
Entonces ese es como el uso óptimo del nodo, porque si no estamos desperdiciando recursos y son recursos que otra persona podría eventualmente ocupar. Ya. Porque por ejemplo yo le puedo poner, vamos a ejecutar una tarea con 20 core y con 1 giga de RAM. Entonces vaya a reservar el nodo entero para ocupar un solo giga de RAM. Claro. Y ya los otros 47 quieres sin ocupar hasta que termine tu tarea. No los va a poder ocupar nadie, porque tú ya reservaste los 20 core. Pero, claro. Sí, pero yo puedo reservar uno o dos cores y con menos memoria, ¿no? Sí, eso se puede hacer. Y ese es el estado mix que mostré en algunos nodos. Ah, ok. El otro va a ocupar, no sé, 5 cores y 5 gigas. Y así se va hasta que lo llene. Claro, hasta que se llena, claro. Entonces eso es importante de tener en consideración cuando ocupemos los nodos. Y la última pregunta es, ¿se compara y explica el uso de CPU entre el punto 3 y 4? Bueno, es eso, en verdad. Lo que vi yo alcancé ayer, yo que no estaba ocupando toda la memoria, pero es más o menos la pregunta 5 es esto. La idea es tratar de ocupar de la mejor manera los recursos del clúster y de lo que ustedes necesitan para ejecutar sus tareas. Como les decía anteriormente, es el ejemplo más obvio es o pedir 48 RAM y un core. Entonces la otra persona que va a ocupar los 19 cores que sobran no va a tener RAM para ejecutar su tarea porque la tarea que nosotros la hacemos ya la reservó. Angelo, ¿volvemos a la sala principal? Sí, ahora sí. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue? Asumo que bien. Bueno, tuvimos un problema con el uso de... No asignaba la tarea, no entraba porque no habían recursos en Slim. Ah, sí, había una competencia. ¿Quién entraba? Sí, nosotros utilizamos la reserva. Sí, nosotros lo que hicimos fue utilizar otra partición. Íbamos a ocupar otra partición, pero cuando nos devolvimos no habíamos dado cuenta que ya había entrado la tarea, así que... Ah, ya. Sí, nosotros nos fuimos por GPU... Ah, mira, voy a aprovechar de compartir la pantalla rapidito, voy a mostrarle el estado del clúster, porque ahora sí ya carga. ¿Sí la ven? Esto es nuestro estado del clúster. Así está. Por ejemplo, esta tarea, está de acá, está ocupando muy poca CPU, está reservada, pero está ocupando muy poca CPU. Posiblemente esté haciendo subutilización de recursos, o bueno... El CNS-28 la reserva de nosotros. Sí, tenemos y el CNS-29 está reservado por el día de hoy. Claro, alguien de nuestro grupo está ejecutando el estrés todavía acá, pero muy, muy poco. Bueno, estos que están más rojitos son los que se están ocupando más intensamente. Entonces, sí, podemos ver que el 100 ya está como sobrepasado. Están como estresando demasiado la máquina, tienen muchos hilos corriendo en esta máquina. En donde... El umbral sería 20 y están jugando sobre el umbral o la cantidad de core que tiene. Y acá los verdecitos nos indican que están desocupados. Entonces, en estos nodos están disponibles donde yo puedo lanzar tareas y van a entrar al tiro. Que serían la partición, el OFN. FN que sería como el lastman. Y acá recurrimos nosotros, que era el GN. No, fuimos al GN001. Si no me equivoco. Pero estos están destinados a GPU. Igual se pueden utilizar poquito. Si te pillamos ocupándolo más de media hora, cancelamos las tareas. Si es que no usan GPU. Pero eso, ¿quién quiere presentar? Lo podemos hacer nosotros. ¿Quieres hacerlo vos de nuevo, Elisa? ¿O querés que vaya yo? Lo hago yo, sino a ver. Sí, dale. Para que no se repita. Dale. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros estábamos trabajando esta vez, estuvimos trabajando con el script directamente. Entonces, nos escribimos este script nosotros, bueno, que es a la larga que lo mismo que estuvieron haciendo ustedes. Seteamos trabajar la partición de Slim. Seteamos esto a un core, básicamente acá. Siempre me confundo esto. Acá mandamos, reservamos 20 procesos, que es lo que vamos a correr. Pedimos que corran 20 procesos por nodo, lo cual en este caso haría un uso completo de cada nodo que tienen, si no me está equivocando, estos tienen 20 CPUs,
pedimos la reservación para Lucerina para que pudieras correr porque no nos estaba entrando. Y acá hicimos dos cosas. Probamos mandándolo con que trabajara en 40 cores, estos 20 procesos, que lo vamos a hacerlo de nuevo. Ah, perdón, ahí siempre los números en ese pad no me funcionan. Acá. Con el limitante de tiempo a 15 minutos, ¿verdad? Entonces, alguno salva. No sé si voy a fijarme si tengo algo en la cola, pero no, está bien. Entonces, si uno hace SBatch y el código este run test, bueno, lo que probamos recién era ir a investigar cómo estaba utilizando los recursos. Entonces, nos vamos a una cosa que hicimos con la historia, siempre me olvido, así que vamos a ver el esto lo voy a ver acá. Es QI, vamos a ver cómo se llama el job ID del código, es ese número, entonces vamos a ver en qué nodo está trabajando. Pero ahí pediste 20 nodos. Ahí pedí, no, los no, eso yo también me confundí un montón. Nosotros, lo que estamos reservando en el SBatch, sí, porque me costó a mí también esto, acá, es cuántos procesos queremos correr, o sea, vamos a correr 20 veces el estrés, de alguna manera. La computadora sola se preocupa por cuántos nodos en este caso, no estamos definiendo cuántos nodos. Y acá le decimos que queremos que corran estos 20 procesos, pero usando 40 cores, o sea que estamos dándole de alguna manera dos cores para cada estrés. Esa es mi forma de entender. Entonces, acá, si yo dije que, y por ahí me pueden corregir acá los profes, pero tienen 20 CPU por nodo, lo que está va a separar dos nodos, porque estamos pidiendo dos procesos. Pero va, eso va underground, digamos, no lo estamos seteando. Si nosotros quisiéramos reservar los nodos, tenemos que hacer menos N mayúscula, que me explicaron. Y ahí focalizamos los nodos. Con el N mayúscula yo puedo decir cuántos nodos quiero, pero no lo recomendamos nosotros que lo hagan. Okay. Entonces, ahí tenemos el job ID y sabemos que esto fue a parar al nodo, el CN28 esta vez. Entonces, hicimos un SSH, ahora porque está corriendo el código, nos permite hacer un login al nodo en particular. Entonces entramos a esto, denme un segundo porque tengo que buscar la contraseña, no la recuerdo. ¿Y dónde está eso acá? Chat, siempre el mismo problema. Ahí está. Bien, entonces pongo la contraseña. A ver. No, primero acepta, ponle yes. Sí, te voy a poner yes. Vale. Ahí está. Esa era mi contraseña, ahora no me va a olvidar. LJA, igual. Bien, perfecto. Entonces, ahora puedo hacer un htop. Esto te tira acá un montón de. Si hubiese esta root y qué sé yo, entonces, si uno quiere filtrar por el user con el que está trabajando, con el botón de estos interactivos, así que uno aprieta la U, seleccionamos acá el Student 04 que somos nosotros. Y lo que vimos en ese momento es que pedimos 40 cores para 20 procesos y lo que estaba usando era que estaba trabajando, estaba subutilizando los recursos, porque cada core estaba usando un 50% de su capacidad. Entonces, después lo que hicimos, desde acá mismo se puede hacer un cancel, entonces es cancel, ¿dónde estaba el job? El número, acá está el job ID, copio y pego, lo mato, ahora me va a sacar de la CN028. Si uno va al run test y lo cambia ahora, dice, bueno, pedí 20 procesos, pero los voy a correr en 20 cores. Si yo hago el mismo ejercicio, acá está. Bien, ahí tenemos el job ID. Vamos a ver... ¿En dónde fue a parar? Esta vez fue no ir al CN028 de nuevo. Esta vez fue, sí, fue al CN28. Ahora no me va a preguntar si quiero o no. Ya grabó. Bien. A ver. WLJA igual. Bien, entonces ahora un 8 top. Vamos a hacer para el user. Y ahora, esto es lo que notamos, que finalmente ahora sí estamos usando bien los recursos, 20 procesos en 20 cores, cada core trabajando al 100%. Así que básicamente eso fue lo que estuvimos jugando en este ratito. O sea, sería óptima la... Perfecto. Entonces, ¿cuántos recursos de CPU está utilizando la tarea?
20, ¿verdad? Ahora 20, ¿cierto? Sí. En el primer caso, lo que hicimos fue reservar 20 CPU, pero corrí 40 hilos. Entonces, lo que estaba haciendo, estaba ejecutando 2 hilos por cada CPU. Entonces, lo que estaba haciendo la CPU, estaba conmutando constantemente para poder atender esos 2 hilos. Está y bien, como conmuta, le está dando más o menos un promediado de 50% a cada job. Había en algunos los primeros, le daba como un 99% de uso, pero al otro hilo que estaba en la misma CPU tenía un 1%. Entonces tenía que estar conmutando todo el tiempo. Entonces, está bien. Al final se demora mucho más. Ahora lo entendí. Ahora sí. Acá justamente Camila Ururi pregunta qué son los hilos. Los hilos es cada código que la anda, cada thread, digamos. Un hilo sería un thread, es un programa corriendo, ¿verdad? En la práctica, para que entienda Camila que pregunta. Exacto. A ver, hay tareas que son, por ejemplo, que se pueden hacer thread, que, no sé, una tarea puede tener muchos hilos corriendo para poder ejecutarse de forma más eficiente y más rápida, ¿ya? Por ejemplo, Python por defecto, si tú no activas los hilos, es secuencial. Ocupa una ejecución de código, un hilo, un hilo, y ejecuta, ocupa una pura CPU. O sea, tú puedes tener un código Python. Si tú no activas los triads en Python, va a ocupar una sola CPU. Entonces tienes que decir a Python, no, yo quiero utilizar esta tarea con múltiples hilos para que, no sé, por cada función que tenga dentro de tu Python se ejecute, o cada método se ejecute en un hilo distinto. Depende cómo lo quieran hacer. Pero eso es. El hilo me permite que mi software se comporte de forma mucho más eficiente. Si es que mi software permite hilo. La gran mayoría sí, pero... Pero eso. Está bien. Entonces, por eso, entonces sí, lo expliqué mal. Cuando lo explicaba antes, yo lo había entendido mal. O sea, básicamente reservamos 20 CPUs y forzamos a cada CPU a hacer más de lo que podía, digamos. Claro. Lo ideal, un hilo, una CPU. Eso es lo ideal. Un hilo, una CPU. De lo contrario, si tienes dos hilos corriendo en una CPU, estaría haciendo una sobreutilización de recursos, ya que tu tarea estaría utilizando un 200% de recursos. No sé si te llegaron los correos del estado de las tareas. ¿Sabes qué? No, porque nos olvidamos en nuestro RAM, que lo hicimos nosotros, no le pusimos el email. Pero... Ah, ya. Eso es también interesante saber. Nosotros lo agregamos y nos llegó los gráficos y ahí era como lo mismo que estamos hablando, graficado. Ah. ¿Cachai? No sé si alguien los tiene. Si quieren muestro el gráfico, porque yo queremos, no. Dale. Elisa nos puede compartir para que nos muestre los gráficos y nos iríamos un ratito a un break de, no sé, 5 o 10 minutos. A ver, nosotros mandamos dos, pero. Veamos el primero, el de 40. El completed. Entonces, el primer gráfico nos muestra, claro, que tiene un uso del 100%. ¿Sí? Sí, se está ocupando el 100% de la CPU. Pero, si baja un poquito, Elisa. ¿Lo explico yo o lo explicas tú, Elisa? No, dale, seguro te sale mucho mejor que eso. No, más bien. Entonces, acá tenemos una línea amarilla que nos indica cuántos core tiene el nodo que estamos utilizando. En este caso, Slim tiene 20. Ojo que cores en HPC, cores y CPU es lo mismo. ¿Ya? Cuando yo hablo de core, es lo mismo que decir CPU. Entonces, ¿cuántos cores tiene? 20, pero yo estoy utilizando 40, o sea, está mal. Y el porcentaje de utilización me dice que estoy usando un 200% el nodo de cómputo. Más abajo nos muestra la memoria de RAM utilizada. Nosotros aún no le indicamos cuánta memoria RAM utiliza, así que nos muestra cero. Acá estoy haciendo una subutilización de recursos de memoria RAM. Reservé 48 GB y estoy utilizando 5 MB, con suerte, para que el 5 MB por las 20 CPU. Entonces es despreciable lo que estoy utilizando. Estoy utilizando súper mal la RAM. Ahora, si vemos el de 40 hilos, o sea, el de 20 hilos, perdón. El porcentaje es el mismo, 100%, súper bien. Pero ahora es mucho mejor porque estoy utilizando un hilo, una CPU. El utilizado es un 100%.
Y la memoria RAM es una subutilización porque no, aún no indicamos cuánta memoria RAM quiero que utilice por cada CPU. Pero eso es gráficamente lo mismo que veíamos por HTOP en un gráfico. Eso. Vamos a un break. Estamos de vuelta aquí a las... ¿Qué hora es? 11:30, 11:26. Ya. Esteban, ¿a qué hora volvemos? Volvamos a las 11:35. 11:35, ya. Sí, ¿alguna claro. duda, alguien? ¿Nada? O después del break vayan a hacerse un café y queden con las dudas y después las preguntas. Dale, gracias. Ya. Ya, entonces terminamos recién el ejercicio 3 y continuamos. Reserva memoria RAM. Bueno, el límite de memoria RAM está asociado al nodo. ¿Ya? Si yo no le indico la memoria RAM que quiero utilizar, por defecto nosotros tenemos configurado que le reserve 1 GB de memoria RAM. ¿Ya? Entonces, es lo mínimo que, o sea, no es lo mínimo, sino que si tú no le indicas, nosotros decimos ya, es 1 GB lo que está pidiendo. Si se excede la memoria RAM que tengo en el nodo, nos va a salir que no se puede porque excede el límite de memoria. Para reservar la memoria RAM, utilizamos el parámetro --mem per CPU. Y 2400 porque 2400 en el caso que sea la partición slim, ya que tiene 20 CPU, lo multiplicamos por 20, nos da los 48 GB que tiene. Pablo, acá me preguntan si estaba, supone que estás compartiendo pantalla. No, ¿no? Oh, perdón. Pequeño detalle que se me ha de dejar de compartir. Salía ahí pronto. Tenía, gracias. Sí, por suerte ya es la primera presentación, así que no fue tanto lo que salté. Se dieron cuenta rápido. Sí, por suerte. Entonces, el límite de memoria, si no indica la memoria RAM que quiero utilizar, me asigna por defecto 1 GB. Si asigno más de la memoria RAM que tengo disponible en el nodo, me va a salir un error. Que estoy excediendo los límites de memoria RAM que tengo permitido. Para asignar la memoria RAM utilizamos el comando o el parámetro, el --mem por CPU, que sería 2400, ya que Slim tiene 48 GB. Y si multiplicamos 2400 por la cantidad de CPU, que son 20, nos da los 48 GB que tenemos. Y tenemos activada la afinidad Core-Hilo. Eso quiere decir que yo tengo asignado, no sé, cuando lanzo mi tarea me asigna el core 1, siempre voy a utilizar el 1. Y no puede venir otro usuario a utilizar el 1, sino que está reservado para mí. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos al ejercicio número 4, en donde ahora sí vamos a asignar la memoria RAM. Antes no, el comando stress nunca asignábamos la memoria RAM que queremos utilizar. Ahora sí queremos que utilice memoria RAM. Y en el número, o sea, en el time 15, cámbienlo a 10 para que le lleguen los gráficos al correo y podamos verlo. De lo contrario, 15 minutos igual es mucho tiempo y no le va a llegar el... O sea, le va a llegar el correo, pero después que volvamos a la sesión. La idea es que cuando volvamos a la sesión tengan los gráficos y los podamos compartir y analizar y ver entre todos. Así que estén ahí si nos ayudas con los grupos. Pablo, el BM y el KIP, ¿eso lo charlamos ya? La memoria KIP, o sea, ¿qué sería en este caso el guión KIP? El guión KIP no me acuerdo, pero... O sea, no es relevante para el ejercicio, digamos. No, esto es memoria. El KIP no recuerdo bien qué es lo que hace el comando. Mientras hacemos el ejercicio,
Ojo, este comando, el stress, es un comando que está en las distribuciones de Linux. No es algo exclusivo del cluster. Ah, en el fondo nos permite ejecutar pruebas de estrés, hacer estresar la CPU, estresar la memoria de nuestros equipos. Nos permite hacer estudios de benchmark y similar, si es que lo requerimos. Para estos ejercicios no es necesario ahondar mucho más allá, pero lo podemos ver y lo vamos a buscar para poder darles la información. Lo importante es esto. Y el M1 es cuántos procesadores voy a utilizar. Pero este no lo tengo claro. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. O sea, yo lo escucho. Bueno. Entonces hago la... Estamos todos, ¿no? Ahí está. Comparto pantalla. Entonces vamos a asignar a memoria acá estoy mirando lo que no sé si lo hacemos por batch, si lo queremos hacer como... Está, sí, se puede hacer, supongo que si esto se hace por batch no me termina de quedar claro si, qué pasa y si lo hacemos por script directamente. Bueno, lo que estoy tratando de... ¿Puedes repetir la pregunta, Facundo, por favor? Claro, acá básicamente muchas de estas cosas que nosotros acá hacemos las podemos, como decíamos, asignar al job con el sbatch. Entonces el BM 2048 MBE, eso lo reservamos... Igual acá, no. Esos son parámetros del comando estrés. Son exclusivamente parámetros del comando estrés. Todo lo que está en la línea del comando estrés no tiene, o sea, no es que no tenga relación, pero son parámetros exclusivos de ese comando. Así que no confundamos los parámetros de un comando con los parámetros de Slurm. Está bien, eso creo que lamentablemente pasa, tiene la coincidencia de que estrés comienza con la letra S y hemos visto comandos como sinfo, scancel, sbatch, etc. que comienzan con esa letra y generan esta confusión y pasa en varias presentaciones. Claro, estrés, y aparte tiene también, por ejemplo, cuando uno dice cuántas veces lo quiere correr con el menos C, eso pareciera que también fuese una de las variables del sbatch. En efecto, y eso es algo que es necesario aclarar un poco en este caso. Todos los parámetros de la línea donde está el comando estrés son parámetros exclusivos del comando estrés. Todo lo que está con sbatch son las reservas que estamos realizando. Fantástico. Y están, en este caso... las coincidencias de menos n en sbatch con el menos c de estrés, etc. Leyendo el manual del comando estrés, el parámetro vmkeep indica revert to memory in state of freeing and reallocating, que vendría siendo algo así como... ¿cómo lo podríamos traducir? Redirect, es como reensuciar la memoria en vez de liberarla y reutilizarla. Como que no, porque si tenés más memoria disponible, podés estar jugando dentro de los slots de memoria, tal vez. Siempre usando 2048, pero no siempre los mismos slots. Claro, redistribuir la memoria en lugar de liberar y reasignar. Esa es la traducción. Redirect. En lugar de reasignar. Bueno, entonces creo, igual, mientras estábamos largando, o sea, el menos, ahora lo que estoy viendo acá es que entiendo, tenemos que verlo del correo electrónico, así que si alguien se acuerda o tiene a mano, me puede poner en el chat. Lo teníamos en el generador de scripts. Sí, acá sí lo teníamos ahí. Sí. Patch. Me parece que la perdimos a Camila, ¿verdad? Sí. Me acordé de ella porque nos había dicho. Déjame probar acá. Ahí está.
type all, ahí vamos con esto. Voy a comprar acá lo del mail. Me faltó el simbolito este. Entonces ahí ya le pusimos que nos mande por email. Y te faltó una S en el de arriba. Bueno, ahí está. Y lo que estoy viendo ahora, que según el PDF que tenemos con el enunciado, tenemos que usar un menos M esta vez. ¿Es correcto eso? ¿El PDF? Sí, no. Entiendo que en este caso, en este ejercicio, estamos en el ejercicio menos M1, sí, estrés menos M1. Ok, para. Estoy tratando de recordar. M era, ¿qué era en este caso? Estrés, el menos M es, déjame buscarlo, spam and workers spinning on, lanza un trabajador asociado al uso de la memoria en este caso. Ah, está bien, perfecto. Bueno, entonces estamos listos. Sería cuestión de largarlo así, si no, no. 10 minutos dijimos, ¿no? Sí, sí, espérame. Y déjame revisar lo último, porque tienes 2048, en efecto. Y excelente, sí, lánzalo. Dale. Bien. No sé si queremos ver dónde está o hacer algo así o hasta el... ¿Puedes ejecutar ese Q o el ese control show job? Ese control show, espacio, job y el número de. Job ID o era job solo, job, ¿no? Job, job solamente. Bien. Entonces esto fue para el 28. ¿Quieren que vayamos a ver el HTOP o...? No. Uh-huh. ¿Cuál es el estado de esta tarea? A ver, está por acá, ¿verdad? Déjame ver si la encuentro. Alguien si la encuentra me dice antes. Tercera línea. Tercera. Fail. Ah, algo hicimos mal. Sí. ¿Tenemos el archivo de salida? Haz un LS, por favor. Ahí está. Ese es el último, es el punto out. 917.7. 917.apt. ¿Y algún type podemos haber metido ahí? Sí, eso era guión guión VM bytes. Ahí está. Puedes colocar en tu script el parámetro sbatch menos. Si es que quisieras especificar la salida, el menos O y el menos E. Dale. Están ahí, pero no. Ahí lo copio. Lo copio del editor, más fácil. Bueno. Ahí va. Insert. Ahí estamos. Y le pongo el nombre. Bueno, TT va a ser el nombre de testeo, ¿verdad? Sí, sí. Esa triple T lo podrías colocar con el nombre que tú quisieras. El script lo coloca como automáticamente como el nombre del script. Y recuerden que el porcentaje J es reemplazado por el job ID. Perfecto. De hecho, ahora podríamos ir, ya seguramente están, ahí está. El error tiene 0 bytes, así que esa es buena noticia. Y uno podría hacer un tail TTT out y nos va a decir qué está haciendo. Vamos a hacer lo que hicimos antes. Control. Bueno, acá está corriendo. Está en ejecución. Uh-huh. Ya, mira, necesitábamos que este script fallara realmente. ¿Podemos ver el script? Ah, bien. Sí, queríamos que fallase por... Veamos, tenemos el linetask, tenemos la reserva, BM bytes 2048. Déjenme revisar, estoy revisando aquí también los apuntes. Falta el keep, creo. Será por el keep.
¿El cuál? ¿Perdón? Lo del BMKeep. BMKeep. Puedes agregarlo. Sí, puedes agregarlo. ¿Era así, chicos? ¿Ustedes que se acuerdan? ¿La forma de agregarlo? Creo que sí, creo que era con dos líneas en principio. No me acuerdo. Es menos menos BM menos keep. Creo que es eso. Sí, vamos a probar entonces. Sí, y voy a hacer un. Lo voy a cancelar. ¿Ya? ¿Ya ningún problema? Si no, podemos tratar de forzarlo de otra manera. Y lo vamos a verificar. Bien, entonces, Spatch. A veces el SKU te puede indicar rápidamente en qué estado está. Mira, actualmente se encuentra en ejecución. Mira, vamos a hacer algo. Editemos el archivo que tú tienes. Dale. En el fondo lo que queremos es forzar un error de memoria. Entonces. ¿Podemos duplicar esto? Mira, lo que pasa es que tenemos algunas diferencias. Tú tienes el menos N20 y el N-task per node 20 y el menos C. Elimina esas líneas, por favor. Vale. En el fondo no vamos a utilizar los datos por defecto. Y en el task, ya, entonces tenemos eso, el menos C también, coméntalo, no es necesario. Ah, no, el menos C, déjalo. El menos C1, sí, lo estoy revisando. Y volvamos a ejecutarlo. Creo que tal vez ahí vamos a poder. Por la mano lo cancelo, me está haciendo porquerías. Bueno. Ese va. Ahí. Ese va. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Para quienes utilizan la consola en batch, pueden apretar Control R y hacer una búsqueda a nivel histórico de. Ah, es buena esa. Sí. Out of memory, ahí está. Out of memory. Hagamos un ls porque ahora tenemos un archivo de error. Puedes ejecutar el cat. Si te das cuenta, el último archivo, el 2390.7924.err. Ya. Aquí nos indica que tenemos un out of memory killed event, un OOM. Este es un error, es un error típico que vemos, y ahí lo ideal es que los usuarios lo puedan identificar y asignar más memoria. ¿Qué es lo que pasa? Que, como se mencionó, por defecto se está asignando 1 GB por CPU en este caso. Y en nuestro comando stress estaba reservando 2048 MB de RAM. Eso es más de 1 GB. Entonces la reserva dice, ok, yo tengo simplemente 1 GB para asignar esta tarea, aparece la tarea del usuario que dice, necesito más, y tenemos este error, out of memory. ¿Cómo lo podemos solucionar? Asignando más memoria. Para eso vamos a utilizar el parámetro memperCPU. ¿Un sbatch es eso? Sí, ¿no? Dentro del sbatch, sí, en efecto. Claro. Es guión doble. Sí. Fíjate que mem guión per CPU. CPU y igual 2400. Ay, perdón, siempre me confundo con estos números. Lo puedes borrar con DD. Sí. Las líneas sí. MemperCPU. Si se dan cuenta, los parámetros se utilizan guión letra o guión guión y la frase. Claro. Cuando más complejo va con doble guión. Entonces, ahora sí va a poder funcionar porque estamos asignando 2400 megabytes, que es mucho más de lo que estamos necesitando. Claro. Entonces, control R era la idea para no estar. Puedes presionar, por ejemplo, control R. Sí.
y empezar a escribir, y te va a empezar a hacer un match con lo último que tú has escrito. Ah, buena. Me ha resultado a mí muy útil para ahorrarme algunos segundos en búsqueda de comando. Es buena. Y ahí vemos que el comando está ejecutando. Está en estado de running. Ese es el error que se intenta forzar con este ejercicio. Poder generar un out of memory y decir, ok, vale. ¿Cómo podemos? Ya hemos visto el monitoreo de nuestras tareas, identificar dónde está el error, que son los archivos que especificamos con el parámetro menos E. Como les mencioné anteriormente, lo idóneo es que dentro del nombre incluyan el porcentaje J, que es el YOVID, para evitar que exista una sobreescritura de archivos si es que vuelven a escribir, a ejecutar el script. Vuelve a ejecutar ese batch run underscore test.sh y ejecuta un SQ, por favor. Dale. SQE. Entonces ya tenemos dos procesos que están corriendo. Pero si ejecutamos ahora un ls-ltr para listarlo, vemos que los archivos tanto de salida y de error contienen los job ID específicos. En estos cuatro acá. Sí. Para dos corridos. Perfecto. ¿Qué más nos quedan en este punto? Creo que ese era... Así de curiosidad, la idea de poner un giga por cada, por default es cosa de que de última, si alguien necesita usar estos mix que queda algo libre y necesita mucha RAM, la pueden aprovechar, ¿verdad? Claro. Y también son los valores por defecto. En el fondo, si cuando tú ejecutaste el primer SRAM hostname, se lanzó en todos los valores por defecto. Se le asignó un giga de RAM en la partición Slims y utilizó esos recursos. Ya está. Y con eso ya te olvidas un poco de dar muchos parámetros a cosas que sean más simples. Estos parámetros, los ejercicios que estamos viendo nos permiten conocer estos parámetros para poder después proyectarnos con nuestros programas, nuestras simulaciones, que van a ser más complejas cuando estemos calculando distancias astronómicas, algo asociado al ADN, pronóstico del clima y el tiempo y similar. Eso va a depender de, hasta el momento estamos jugando con el comando stress, el comando hostname, pero después van a poder lanzar, no sé, lo que su imaginación les permita. Tengo dos preguntitas. Sí. La primera, entonces, el comando, o sea, el stress tiene, o sea, todos los asteriscos, o sea, los gatos, o sea, que son los comandos, ¿están dentro del stress? Lo que estaba, todo lo que está con el símbolo numeral, el símbolo gato, con la palabra smatch, corresponden a la reserva de recursos. Reserva de recursos, ya. De SLARM, que es nuestro gestor de tareas. Ah, perfecto, ya. En el fondo, este gestor de tareas va a decir, voy a lanzar una tarea que se va a llamar menos J, testeo, la quiero lanzar en la partición Slims, entonces ya sabe en qué sección del clúster lo debe lanzar, el menos C, la cantidad de en este caso de CPU, va a decir, necesito una CPU y debo lanzar 20 procesos. Cada una va a tener una CPU asignada. Y posterior a eso, posterior a eso, desde el comando stress en adelante, son los comandos que yo estoy ejecutando. Ah, perfecto, ya. Pero ahí colocas Python, colocas Wolf, colocas LAMPS, IDL, no sé. Ah, ok. Y el orden de, por ejemplo, de esto, es no comentarios, pero son los que están con el símbolo gato, ¿no altera? Uno, si uno pone primero, no sé, Spatch N20, después. No, Spatch. No debería haber un efecto si los pones en desorden. Por un tema de fácil lectura, por lo general, después del nombre viene la asignación de recursos físicos como partición, memoria, número de procesos, etc. Ya. Y hacia el final se ponen los datos que son asociados más que nada
a la información, correo electrónico, salida de estándar y salida de error. Ahora, he visto en algunos casos, en algunos usuarios, que empiezan a comentar y vuelven a colocar comentarios después de cada una de las filas, indicándose ellos mismos recordatorios, como cambiar este parámetro, descomentar la siguiente línea en caso de utilizar algo, y utilizan, tienen un megascript para mil cosas. Personalmente, yo recomiendo tener un script para cada cosa y trabajar de manera independiente. Un poquito más pequeño, un poquito más administrable, pero esa es mi opinión. En el fondo, ustedes como usuarios finales van a buscar la forma que les resulte más cómoda. Ya, muchas gracias. Voy a pasar por la otra sala y voy a consultar cómo estamos para volver a la sala principal. Dale. Hola, ¿cómo estamos por acá? Acabamos de terminar de discutir. Fue a ver en las otras salas. Ah, estuvieron discutiendo. Sí, sí, bien. Muy bien. Ya, ok, voy a pasar por la otra sala y nos vemos en la sala principal. Ok. ¿Qué le pasó ahora? Hola, ¿cómo están? Ahí. Mira, ahora, mira, todavía estamos fuera de memoria. hay que darle más memoria, ¿no? hasta que el... O sea, hay que volver al archivo. Sí, volver al archivo. Ponle el doble. Sí, es para que haga una prueba. Mira, no, pero ahí lo lanzaste. Sí, lo lancé. Este es el archivo que tenemos. En vez de 2048. Puede ser 2400. Con eso lo te va a poner. Igual lo dejo fuera de memoria. Igual lo dejo fuera de memoria. Está en 2048 el Memper CPU. Lo alcanzó. Ese Memper CPU 2400. Perdón que interrumpa, venía a preguntar. Claro, sí, 2400, sí. Es que pues, claro, no queda el software utilizado. Está bien, no está bien. 2400 entonces. Sí, guarda. Control X. De nuevo. Y ahora lanza de nuevo con ese batch. Y ahora ese control ya es lo mismo. Y el ID nuevo, el 34. Ya, y ahora dice que el job state está en estado running, o sea, ya ahí funciona bien, no está fuera de memoria. O sea, hay que colocarle más memoria. Sí, mira, de hecho, si tú ves tus correos, debería decirte que... Son muchos correos. Sí, pero mira, por ejemplo, mira, devuélvete, hay uno que dice out of memory, el más bajito, ese mismo. Este que ahí te dice que está fuera de memoria el trabajo. Y no sé si aquí te va a mostrar el detalle de que... Ahí, claro, ahí está el status. Out of memory. Como importante, igual que esos correos, leerlos porque no los mandamos como spam. Es información importante la tarea. Siempre hay un detalle que revisar. Pero entonces el mismo puso el mismo número y no funcionó. Hay que poner un poco más. Un poco más, claro. Claro, eso pasa porque el comando stress no es parejo. Cuando tú reservas, le das a ejecutar 2048, no empieza a ejecutar parejo los 2048. Claro. De repente se ve un salto para arriba. Y eso estaba justo lo que quería reservando y lo que yo quería que utilizara, pero el stress consumía un poquito más. Se salta, claro. Y ese es el problema, pero es un tema del comando stress. En estricto rigor, si yo reservo los 2048 y estoy ocupando 2048, no debería pasar nada, debería ejecutarse bien porque estoy justo en el umbral. Okay. Pero es un tema del comando stress. Gracias. Creo que estaba el 2048 en la página. O sea, perdón, el 2400. Sí, por defecto 2400 que es lo que nosotros recomendamos. Ahí podrían haber asignado un 3000 o 2048, 2100. Posiblemente con 2100 ya le podría haber dado mucho mejor o podría haber entrado a ejecución y no dar como un fuera de memoria. Claro. ¿Había que hacer algo más? No, eso era para que vieran el tema de cuando una tarea queda fuera de memoria y cómo solucionarlo.
Esa es como la idea de este. Y bueno, mirar los correos y toda la información que hay. Claro, es importante los correos. Sí, tengo muchos. Ay, también aviso cuando se completó. Claro, estoy mandando todos los estados de la tarea. Cuando el estado completo, y si quieres pueden mirar uno. Los completos. ¿Ustedes lo ejecutaron por 5 minutos? Sí, sí, lo acabo de hacer. Entonces el gráfico va a venir vacío. Ah, ya. 10 minutos. Lo que pasa es que con 5 minutos, las ondas son cada 5 minutos. Entonces, con 5 minutos obtengo el punto de partida. Entonces no tengo una línea como para graficar. ¿Está ahí? Entonces, con 10 minutos ya podría poner un punto de partida y un punto final. Sí te muestra ahí el porcentaje de uso y todo, pero no tengo para hacer una línea. No hay cómo. Pero si le ponen 10 minutos, ahí ya tengo, ahí el sistema obtiene dos métricas y con esas métricas se puede graficar. Pero el Tito River está bien porque dice que está al 100. Eso. ¿Volvemos? Sí, sí, estamos listos acá. Falta ese detallito más. Qué bueno. Ya, ¿cómo les fue? Bien, por suerte. Sí. Estuve viendo el comando, el parámetro BMKit. Al parecer, no lo he probado, pero al parecer lo que hace, no te limpia la memoria RAM. Te va dejando la memoria ahí sucia todo el tiempo que esté. Entonces, para que no vaya liberando y el gráfico baje. Claro. Porque el comando stress para hacer stress de memoria RAM es como bien especial, no funciona como uno se imagina que debería funcionar. Por ejemplo, no es como el stress de CPU. El stress de CPU tú dices que te estresa de 10 y te estresa la 10 desde principio. En el de memoria RAM no. Va así como poquito a poco y va subiendo, va bajando. Perfecto, bueno, gracias. Así que eso. ¿Alguien quiere compartir? Y nos muestre cuáles fueron sus resultados y sorprendernos. Vamos rotando. Diego, te toca a vos. Estaba de... ¿Cómo era el nombre? ¿Guía? Estudiante guía... Caro. Caro, sí. A ver... Me dice que no puedo compartir pantalla. Ah, perdón, déjame. Ahí dejé de compartir yo y te vería después. Bueno, la verdad, nosotros tuvimos un problema de memoria. Porque aquí habíamos puesto de primera 2048, que era como la memoria. Estábamos en el límite de la memoria y nos decía que estábamos fuera de tiempo. De hecho, aquí en los correos no salió. Que estábamos fuera de tiempo. Porque nos pasamos como de la memoria. Y nos canceló el ejercicio. Entonces, después tuvimos que crear otro archivo. Que si no me recuerdo lo llamamos este. Y le tuvimos que aumentar la memoria a 2400. Para que nos pudiera funcionar. Entonces después lo corrimos y vimos el ESO control y claro, ahora está completado. En ese caso no sería que estaba corriendo. Y después nos fuimos aquí a los correos. Y bueno, aquí no me sale todavía que está completado, pero tiramos uno, se completó. Hicimos 5 minutos, entonces el gráfico no nos va a mostrar nada, porque como me explicaban, partía como de 5, entonces no nos iba a tirar nada, pero se notaba que estaba bien porque estaba utilizando el 100%. Pero eso, hay que tener ojo con la memoria.
porque estaba como justo en el límite, entonces tuvimos que meterle más memoria acá en el script. Eso. Era ya, como eso, ya. Sí, eso. Entonces, en estricto rigor, ¿cuánto, de, cuánto memoria RAM está utilizando este script? Estaba utilizando esto. Una cosa es lo reservado y lo otro es lo utilizado. Claro, estábamos 48 GB lo que utilizaste. El nodo tiene 48 gigas disponible, sí, para poder utilizar. Claro. Pero ustedes está, lo que hicieron era reservar una sola CPU. Una, sí, sola CPU con 2400 MB. Claro. Con 2400 MB. 2400 pega. Sí. Y el estrés está utilizando o quiere utilizar 2048 MB. Claro. Pues se lo pedimos, ¿verdad? ¿Cómo? Porque se lo pedimos, digamos, al estrés que trabaje con 2048, lo forzamos a... Exacto. Claro. Y el M1, claro, indica que es un procesador. O sea, un procesador utilizando 2048 MB. Nosotros, claro, hicimos el ejercicio con 20. Entonces lo que hicimos fue M-M10, dijimos que 10 CPU estén utilizando 2048 mega, que estén estresando la memoria RAM, y pusimos menos C10, y 10 CPU estén estresando la CPU. De esa forma, ocupábamos 20 CPU, 10 estresando RAM y 10 estresando CPU. Se pueden hacer una mezcla. Y el tiempo le dimos 10 minutos para que no nos tirara un gráfico ahí y podamos ver como gráficamente qué es lo que hay. Porque puede ser que un nodo de cómputo con el HTOP tenga muchos procesos corriendo, pero yo estoy reservando solamente una CPU. El tema es qué CPU me corresponde a mí, no lo sé. O cuánta, o puede ser que el nodo de cómputo tenga, no sé, 30 GB de RAM utilizada. Pero esos 30 gigas no significa que lo estoy utilizando yo con mi yo. No puede ser que sea mi tarea solamente la que estoy utilizando de esa RAM. Es compartida. Entonces todos los procesos del nodo están utilizando el total de RAM. Es importante el correo que nos manda y podemos ver exactamente qué estoy utilizando con mi job ID. Bueno, eso. Pasamos al sistema de módulos ELMO. Bueno, como le había comentado al principio, en el clúster existen muchos software compilados. Ahí tenemos muchos software, de cada software puede ser que tengamos una, dos o diez versiones distintas. Puede ser que tengamos la 1.3, la 1.4, la 1.5 y N, y tal vez ustedes necesiten la 1.8 y la quieren compilar, la compilan ustedes o la compilamos nosotros. Entonces hay una nueva versión y todas tienen que convivir. Para que convivan y no se pisen la una con la otra, se utiliza este módulo que nos simplifica la vida bastante. Entonces acá hay un link donde ustedes pueden leer, esto igual va a ser compartido. No estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Otra vez. Entonces el módulo acá está. Bueno, ahí está el link donde está... el GitHub de Elmo, donde lo pueden utilizar. Permite tener diferentes aplicaciones conviviendo en el mismo sistema operativo. Así que nos simplifica bastante. Ya está disponible para distintas arquitecturas de procesadores. ¿Cómo buscar un módulo? Estamos dentro de nuestra cuenta de usuario y hacemos un ML Spider y buscamos Python. Y ahí Python nos va a arrojar todas las versiones que tenemos. Ahora ya tenemos otras distintas. ¿Ya? Y para cargar una versión sería, hacemos un ML
y el nombre de la versión que yo quiero agregar. Tengo una pregunta, esto para ¿por qué es lo de spider? Yo estoy acostumbrado a lo del module load, module avail y todo eso. ¿Qué sería, lo que significa lo de spider en este caso? No lo conocía lo de spider. DTL es la abreviación del mismo comando del módulo, ¿ya? No, pero lo spider, digo, ¿por qué spider? ¿Qué, en este caso, qué hace spider? Busca todos los módulos disponibles según lo que tú estás buscando. Esto aparte en Linux, que esto es case sensitive, y si yo pongo la P en minúscula, no me voy a encontrar todo lo que aparece. O sea, tienen que, si busco Python, puedo buscarlo con P en minúscula. Si no me aparece nada, le pongo P mayúscula para que me aparezca todo lo que hay. Pero el Spider me busca todos los módulos compatibles o todos los módulos disponibles que tenemos nosotros en el cluster. Perfecto. El Spider, eso es lo que hace. Me busca los módulos. Si yo no sé qué es lo que hay cargado, eso es lo que hace el Spider. Busca los módulos que están disponibles y cuál puedo utilizar. Entonces, para cargar un módulo, por ejemplo, acá yo vi que estaba el Python 3.7.3. Entonces hago un ML, que es un módulo, Python 3.7.3. Y cargo el módulo. Al hacer un ML, me mostraría todos los módulos que tengo cargados en mi ambiente. Y si hago un Python -V mayúscula, me lanza la versión de Python que yo tengo. Si yo no cargo Python, por defecto, nosotros en CentOS 7 tenemos Python 2.7. Esa es la que viene por defecto. Eso. Ejercicio 5 dice, descarga el siguiente código de Python. Que acá, ahí está el link. En tu directorio, crea un script para lanzarlo con ese batch. Tienen que utilizar la partición Slim o la que esté disponible. Cada trabajo reserva un único core. Supongamos que cada trabajo reserva 2400 megas. Ejecutar el código con la última versión de Python disponible, la 3. Algo. Eso. Si nos vamos a la sala. Tengo una consulta. ¿Antes de? Sí. Si yo, por ejemplo, en mi ambiente cargo la última versión de Python, después tiro el sbatch, ¿lo va a correr con esa versión de Python o...? Sí. Ya, ok. Perfecto. Sí. Por lo general, no sé, pues si tú tienes en tu computador normal, el de casa, que he instalado Python 3.6, 3.7, 3.8, para ejecutarlo tú tienes que decir que Python 3.8 y tu script. Sí, mi pregunta era porque en realidad nunca trabajó con sistema de colas, entonces no sabía si es que cuando uno tiraba un sistema de cola igual respetaba los módulos que tenía cargados en el ambiente. Ah, claro. Respeta los módulos que tú estás cargando en el SBatch. En el SBatch. Perdón, una cosa. Creo que vos también lo sentías en el SBatch. Cuando vas a. En el generador de módulos vimos en el ejercicio que vos vas poniendo qué módulos y te tira como una condición. Gato SBatch, ML, y ahí vos lo lees cada vez que carga. Exacto. Ahora los vamos a ver en cada sala con su modelador. Ok, ¿cómo están? ¿Quién va a presentar esta vez? ¿Facundo sigues tú o alguien va a tomar el relevo? No sé. No te escucho, Facundo. Estás muteado. Estaría bueno por ahí que alguien más si quiere trabajar. Ahí sí, pero no sé, ¿les paso el username y la password? Se los podrías compartir si quieres. Dale. ¿Alguno quiere trabajar un poquito? Así no soy yo siempre yo. Bueno, yo podría hacerlo. Dale. ¿Qué pasa, Franklin? Así no, estoy buscando. Ahí te lo paso, Franklin.
Ahí te pasé el user y todo el password. Ah, debería desloguearme yo, ¿no? Para que no... No hay problema, puedes loguearte varias veces en el nodo, así que si quieres probar alguna cosa, no... ¿Pero con el mismo user no hay problema? No hay problema. Perfecto. ¿Quién va a compartir la pantalla? Yo voy a compartir. Excelente. Ahí mira. Sí, ahí se ve. Entonces voy a... Él decía que nos descarguemos un archivo o algo así. Correcto. Sí, si tienes el PDF con los ejercicios o si quieres te puedo enviar el enlace para que lo descargues. Sí, por favor. Desde la línea de comando podría ejecutar la siguiente línea. La voy a enviar al chat. Franklin Atlas. Es toda esa línea. El comando a utilizar es wget más la URL. Eso te permite descargar el archivo. Bueno, si ejecutas un ls, vas a ver que se encuentra ahí disponible. El nqueens problem. Es un script que muestra la salida de varios arreglos. Me da la sensación que son las posiciones que, en las que está la reina sobre un tablero de ajedrez, no estoy seguro, pero... ¿Lo abro? No, no, si quieres, si lo quieres mirar, no habría problema. Ese sería el programa. Y hacemos el script para... El script que habíamos hecho quedó ahí, así que está bueno, te puedes modificar esto. Sí. Sí. En este caso, estoy mirando acá lo que hay que hacer. Tenemos que pedir un solo código N1 chiquito para una sola tarea. Así que eso lo tenemos que comentar. Un solo core, así que el C1 está bien. Están en slims, ok. La idea es que reservemos 2400, así que lo tenemos bien eso. Esto de N20, ese uno solo vamos a usar. Un solo... El chiquitita. Sí, ese uno solo. Y por el resto, lo del tax per node, en este caso no lo estamos usando, así que por la duda comentémoslo. Está comentado. Bueno, genial. Y te doy la mano acá directamente, en este caso para correrlo, acá tenemos que hacer lo que estábamos viendo, el ML, de leer el módulo, pedirle abajo. O sea, antes, ¿viste dónde está el sbatch? Ya sabes, sí. Ya nomás. Ahora tenemos que darle el comando para que lea el módulo. ¿Igual con Spatch mismo? No, esto ya es como que va por consola, así que va sin Spatch. Entonces sería un ML y vamos, los recomiendo leer el Python con mayúscula 3.9.5. Entonces Python barra 3.9.5, école. Y ahora esto del estrella lo podemos comentar o borrar. Y ahí tendríamos que poner correr el código. Sería Python y el nombre de n-queens con ese guión problem guión 3.py. Creo que ahí estaríamos.
¿Cómo se te ponía a correr ese batch? Eso. Ya tenemos que ver si está corriendo. El comando creo que control sería control R. SQ. No necesito. Está corriendo bien. Ah, te faltó job. Lo habías puesto y lo borras. Es control job, creo que es. Ese control show, job y el ID del. Ahí está. Si se dan cuenta, en esa misma pantalla se ve cuál es el estándar error y el estándar output. Y ahí están los archivos. Entonces, perfectamente podrías copiar y ver qué es lo que te muestra cada uno. Te muestra, por ejemplo, el directorio de trabajo. Es un comando que este comando te entrega mucha información muy útil. Y digamos, acá lo que nosotros queremos, que es lo que hubiese salido por pantalla, fue parar el punto out. Fue operar el punto out. Considera que cada vez que tú ejecutas mediante sbatch y el script que tú quieres ejecutar, estás enviando una tarea que tal vez va a durar 3 o 4 días. Entonces, no quieres la salida por la pantalla porque vas a cerrar tu sesión de SSH. Vas a volver y vas a buscar un archivo. Esa es la salida que entrega este script. ¿Ya? Ahora me gustaría que antes de que continuemos, porque en el fondo este ejercicio era bien cortito, hay un comando que se llama which, no sé si lo conocen. Sí. Ya, si tú ejecutas which Python, te pregunta cuál es el Python que tengo en el sistema. Y en este caso es nuestro sistema local usr/bin/python. Pero si yo ejecuto en mi shell, ml, espacio Python, y la versión que lo cargaste, 395. Por favor, vuelve a ejecutar which Python. Y, por ejemplo, si yo ejecuto ml, Python, slash, y presiono el tabulador 2 veces, espacio Python, ML espacio, sí, Python. ML espacio Python. Con la P mayúscula, por favor. ML espacio Python mayúscula. Barra tabulador, tabulador. Te muestro algunas. Ahí hay algunas de las versiones disponibles de Python. Esto es como el equivalente al Spider, digamos, pero ya por pantalla, digamos. Claro. Entonces, si por ejemplo cargas la versión 2.7.3, como por ejemplo, y vuelves a ejecutar which Python, de hecho, incluso si cargas cualquiera de esas versiones, te va a aparecer un mensaje indicando que se ha cambiado. Recuerda el slash barra, que es por correcto. Te indica, el siguiente módulo fue modificado por la siguiente versión. Y ejecutas which Python, la ruta es distinta. Esto nos permite tener, como mencionó Pablo, el mismo software en distintas versiones dentro del clúster. Solo va a ser necesario cargar el módulo que tú requieras. Y por último, es necesario indicar de forma expresa el módulo que voy a utilizar dentro de mis scripts de ese batch. ¿Y hay alguna forma de ejecutar el programa, el script, con los módulos cargados por consola? Ah, perfectamente te podría decir ml espacio Python slash 3.9.5. Enter, ¿no es cierto? Cargas ese módulo y luego ejecutas Python espacio
el nombre del archivo, que es nqueen, eso, y enter. Algunas consideraciones con respecto específicamente a Python, y saliendo un poco del guión, no todas las versiones de Python tienen las mismas librerías disponibles. En caso de que ustedes estén utilizando, por ejemplo, la versión 3.8x y quieran pasar a la 3.9.5, no significa que todas las librerías de Python estén disponibles y tal vez deban instalarla por ustedes o solicitarnos a nosotros que las compilemos. Y para compilar un programa, ¿cómo se hace para que se cargue a modules? Y eso es con un usuario específico y debes tener autorización y privilegios necesarios para eso. Lo que sí puedes hacer es ejecutar en el caso del típico configure make and make install, sería un configure indicando que el prefix sea una carpeta específica de tu usuario. No puedes modificar ni las carpetas de los nodos que requieran mayores privilegios, como tampoco la de modules. Así que ya, sí, entonces sería una instalación fuera de modules. Sería una instalación fuera de modules en tu usuario local. Ahí. Y tendrías que modificar el path de tu usuario para acceder al binario necesario y a las librerías necesarias. Pero por lo general recomendamos que nos lo soliciten a nosotros, porque en algunos casos utilizamos flags de optimización en base a la arquitectura que tenemos. Muchas gracias. Voy a pasar por la otra sala para ver si podemos volver. Los scripts, digamos, y los mando a correr en el ACCools, que es el de la ULS, pero nunca paralelicé, o sea, lo mando así como bien, tipo, correr esto, punto. Nunca supe así modificar, decirle usa más de un core. Ya, por ejemplo, cuando tiene funciones, tú las puedes paralelizar. Por ejemplo, antes de ejecutar la función, tú dices ya esta función ejecútala en un hilo. Ahí está, una vez. Y recuerda el nombre. Ah, ¿verdad? ¿Esto no? Sí, ese bien. Eso. Sí. Ahora lanzar. Y de nuevo en ese control chungo. Ahora sí. No. Sí. A ver, abre de nuevo el script. Mortal. ¿Qué pasó? Hola. ¿En qué están? Ah, ya mira, en las últimas dos líneas dice que sí. En el audio. Creo que era mortal, 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 mortal. ¿Pero por qué está así? ¿Por qué quedó el ejercicio 4 ahí? Si él no lo escribió. Lo copió de del generador de script. O sea, lo hizo el generador de script. Claro. El generador de script tiene puesto un 4 por ahí. Ah, lo tiene por ahí el generador. Nunca. A última oportunidad. Ahora sale. No, pero te equivocaste. Ya, el error no tiene nada, tendrías que ver el out, la salida. A ver qué dice la. Q, con la Q. Vale. El out. Ah, ya, entonces, qué bonito. Qué bacán. Es una matriz de. Va rellenando con algún cálculo que tiene que hacer el ejercicio de vuelta. ¿Cómo estamos para volver a la sala principal, Ángelo? Sí, terminamos recién. Estamos. Okay.
Voy a consultar en la, a Pablo y ya estamos. Y funciona. Hola, ¿volvemos a la sala principal? Ah, sí, estamos listos. Ya, ¿cómo les fue? Qué bueno. Todo muy bien. Ya tengo que decir quién presenta. ¿O hay algún interesado en presentar? Ah. Franklin, ¿querés presentar vos esta vez? Sí. ¿Y se ve? Sí. Sí. Bueno, nos descargamos el programa que decía. Es este programa de aquí. Y de ahí también hicimos un archivo para, de la configuración para poder correrlo. Aquí con las especificaciones que decía, en un nodo, con la memoria RAM que decía, y simplemente lo que hicimos es descargar la última versión de Python con ML, y lanzar el programa para correr. Pusimos Python, que es, que se correspondería a la versión de acá, y lo corrimos. Y simplemente hicimos eso. Aquí está el output. Me parece que es este. Pero lo puedes lanzar de nuevo, así tenemos un job ID nuevo y así. Un output. No, y esta es la salida del programa que era. Eso, simplemente. Perfecto. Nosotros hicimos la prueba, pero cargamos ML, nos está dando error con el 3.9. Al parecer había que limpiar la librería. Sí. Había un módulo de Python 3.10 que tratamos de cargar, pero decía que, era, de hecho, el error que tiraba era, es la versión más nueva, está disponible, pero no la puedes cargar. Y no sabíamos por qué. A nosotros nos pasó eso, pero con un montón. Y recién me dejó usar la 3.7.3. Pero no puede ser porque tenía otras dependencias. Sí, eso mismo estaba pensando, que faltaba un ML purge adelante. Al principio liberar todo, cargar el toolchain, que es el ML Intel 2019, y cargar el M, hacer un ML Python del 10 algo. Creo que se puede, va por ahí la cosa. Sí, nosotros igual usamos el 3.9 y no tuvimos problemas, por si acaso. Sí, porque cuando se hace el script a través del generador, lo primero que hace un ML Purge, borra toda la librería que está cargada en memoria. Se borra todo, todo, todo. Ya. Qué bueno que les resultó bien. Vamos a... Bueno, eso era más que nada para mostrar cómo funciona el mod. Cómo se carga, cómo se busca. Y continuamos.
eficiencia computacional. Esto, bueno, no sé si lo conversamos al principio, que trata de que no necesariamente entre más CPU yo solicite o reserve, mi software va a andar mucho mejor. Eso es como, no es así. O sea, si yo reservo 100 CPU, no es que va a andar más rápido, se va a demorar mucho menos que reserve 50 CPU. ¿Ya? Hay que hacer un estudio de eficiencia del software para ver cuántas CPU realmente necesito para que ande bien y no haga, no sé, subutilización de recursos o sobreutilización. Bueno, también trata del comportamiento de un programa al ejecutarlo de manera paralela. Bueno, los programas nosotros los medimos por el speedup, ¿ya? Así que el speedup se logra o indica que un speedup óptimo es cuando se logra la eficiencia, cuando el factor, que de ahí más adelante lo mostramos, es igual o cercano a 0.5. Ya es un poquito complejo, pero acá se explica un poco mejor. Entonces, la fórmula que nosotros utilizamos para ver cuántas CPU realmente yo necesito y mi software se va a comportar de forma óptima, es tomar el tiempo original de una primera tarea ejecutada con un único procesador. ¿Ya? Puede ser 1 o pueden ser 10 CPU al inicio, ahí ustedes lo pueden definir. Pero tengo que tener un tiempo de partida. Nosotros acá en el ejemplo mostramos con un único procesador. Y esto acá está medido en ciclos. También puede ser en tiempo, en hora. Puede ser que con una CPU mi software se demoró 4 horas en ejecutarse. Acá lo medimos en ciclos. Entonces yo tengo que tomar mi tiempo original, sería este. Siempre tengo que tener en mente este. A la segunda vez que yo quiero utilizar mi software, le voy a subir la CPU a 4. Y tomo los ciclos o el tiempo que se demoró con 4 CPU. Esto debería mejorar. O sea, si con una CPU se demoró 5 horas, con 4 CPU puede ser que se demore 3 horas. Entonces, yo tomo, marco mi 3 horas acá, y el speedup es la división del tiempo original por el tiempo mejora. O sea, este por este. Y la eficiencia me indica el rango de cuánto ha mejorado. De cuánto ha mejorado mi eficiencia del uso es mi eficiencia. Entonces yo tengo que buscar una eficiencia cercana a 5. Cercana a 0.5. O sea, ¿ustedes consideran que correr un código con una eficiencia de 0.5 es bueno? ¿O ahí ya estamos? ¿Valdría la pena correrlo con, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, ¿no? Que de 256 a 500 pasó de 0.80 más o menos a 0.57. ¿Ahí no estamos usando demasiados cores en forma inútil, digamos? Al duplicar. Es que si tu software anda en menor tiempo, ocupa todos los cores, va a ser eficiente. O sea, está utilizando los 500 cores. Está bien. Pero no hay un límite de eficiencia. O sea, si ya me dejó, por ejemplo, una eficiencia del 0.2, ya ahí es como que por ahí gané muy poco tiempo para el número de cores que estoy consumiendo. Claro, una eficiencia del 0.2 puede ser que te demores. Partimos demorándonos 5 horas. ¿Ya? Sí. En una eficiencia del 0.5, supongamos que nos demoramos 1 hora. ¿Ya? Con una eficiencia del 0.4 va a ser 1 hora con 2 minutos. Con una eficiencia del 0.3 va a ser 1 hora con 10 minutos. Entonces no es tanto lo que tú ganas. Claro. Y gastas recursos, un montón de dinero. Pero en ese sentido, llegando a la pregunta de Facu, ¿no hay como dentro de la normativa un límite que digan los proyectos van a aceptar solo si tienen una eficiencia mayor a 0.4 o algo de ese estilo?
No ponemos como regla esto, porque hay muchos software que, bueno, no necesariamente te ocupa un único software, pero no tenemos reglas. Sí pedimos la eficiencia que tú tienes, el estudio de eficiencia, para saber cuántos cores vamos a asignar, como tope. Porque cada usuario puede ser que tenga acceso a 200 cores, a 100 cores, no es que tenga acceso a todos los cores del clúster. Podría ser si es que, algo que se solicita y no sé, sea imperativo, pero no, en base a este estudio es cuántos cores más o menos nosotros te podemos asignar. Si tú no estás pidiendo 500 cores, ¿por qué me estás pidiendo 500? Claro. O sea, esta es la forma de justificar que, mira, sí, en realidad mi software solicita 500, por eso yo te estoy pidiendo 500, y así va a andar de forma eficiente. Esto sería el estudio de escalabilidad que le llaman, ¿verdad? Ustedes. Escalabilidad, sí, efectivamente. ¿Ustedes necesitan, cuando uno pide el tiempo, ya que no, este estudio se ha hecho in situ en este servidor, o si hay códigos que ya tienen probados estudios de escalabilidad en otros supercomputadores y hay, por ejemplo, forma de mostrarlo? No sé si lo conocen, alguna vez trabajaron con Gadget, alguien que son con códigos MPI, ya tiene hechos estudios de escalabilidad. ¿Se puede mostrar esos a la hora de pedir tiempo o prefieren que uno vaya, use el clúster y lo demuestre localmente en este clúster? Claro, lo que pasa es que no todos los software, ya puede ser el mismo software, la misma versión, lo mismo, pero no todos se comportan de la misma forma en clústeres distintos. Claro. ¿Ya? Hay un montón de librerías por detrás. Que nosotros lo llamamos flag de optimización. Bueno, en realidad se llama flag de optimización, en donde nosotros intentamos optimizar todos los software para que se ejecuten de forma lo más eficiente posible. ¿Ya? Entonces puede ser que en un clúster el software que está utilizando no esté con todos los flags de optimización correspondientes y nosotros sí los tengamos. Entonces en un clúster puede ser que te demores, no sé, que te pida 500 core y va a andar súper bien. En el de nosotros puede ser que sea 200. Pablo, está mejor optimizado. O puede ser al revés. ¿Está ahí? Pero tu respuesta no tengo la certeza de que si te sirve o no te sirve un escalamiento de un cluster distinto. No estoy seguro. Pablo, en general se solicita el escalamiento en nuestra arquitectura y puedes solicitar una cuenta de testing que tiene recursos bastante limitados para que puedas hacer tu prueba de escalamiento y posteriormente, una vez que lo hayas realizado, generar la solicitud de cuentas de investigación correspondiente indicando este es mi estudio y con esto justifico la solicitud de mi cuenta, de los requisitos mínimos que voy a necesitar. Mínimos, claro. De todas formas. Oye, lo otro importante destacar es que ustedes cuando ocupen un software es ver la especificación del software y él también indica, debería indicar con cuánta CPU y RAM debe funcionar el software cuando uno lo ejecuta. Entonces también por ahí una guía para poder hacer este estudio de escalamiento. Es importante también revisar las guías de los especificantes del software. Exacto, es súper importante saber que si que se ejecuta en múltiples nodos, cuántos cores, en un único nodo. Es importante que ya vengan con esa base de que cómo se ejecuta mi software, qué puedo hacer con él. Pero ese es el speed up. O sea, siempre tengo que tener mi tiempo original, porque en ese voy a hacer el cálculo de todos los siguientes. Ese partido, o sea, este partido por este, y luego el resultado, lo parto en la cantidad de core, y me va dando mi estudio de eficiencia. Ya un estudio de eficiencia 0,5 es lo más óptimo, después ya es muy poco la ganancia que tengo por en tiempo de ejecución. Entonces estaría gastando como horas de cómputo y recursos. Pero el tiempo de ejecución bajaría un poquito. El tiempo de ejecución. O sea, no vuelve a subir si bajamos de 0,50. Podría subir. Podría subir, ok. Podría subir, depende del comportamiento del software, pero sí podría subir. Ok. No, mira, este es la misma escala que está acá, pero graficado. Y ejercicio 6, no, pero este no solamente lo vamos a comentar, no vamos a lanzar nada.
¿Cómo ejecutar el programa mediante SLAM que necesite utilizar la partición GPU? Recuerden que GPU son procesos que se utilizan en GPU y no utilizan CPU. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros tenemos la partición que se llama GPU. Cada tarjeta o cada nodo tiene una tarjeta NVIDIA Vault 100 y tiene dos, son dobles. Podrían utilizar dos. En vez de uno, podría ser dos. La memoria que podrían utilizar por CPU es 4366, ya que tiene 44 CPU y el máximo de RAM son de 192 GB en esta partición. Un software, bueno, el toolchain que utiliza GPU es FOSCUDA. Es el toolchain. Por defecto, el clúster carga el Intel 2019B. Es el que tenemos por defecto. Y NAMD es un software que corre en GPU. ¿Ya? GPU es mucho más rápido que CPU, pero hay poco software que utilice GPU. Bueno, hay comandos que son de utilidad, que tenemos nosotros en el clúster, que al tipear uso de disco, le muestra la cuota que ustedes tienen asignado y el cuánto tengo utilizado y un porcentaje de utilización. Nosotros cuando creamos cuentas de usuario en el clúster, asignamos una cantidad de CPU que pueden utilizar y también asignamos cuánto almacenamiento pueden utilizar. ¿Ya? El storage de nosotros es de 4 petas. Eso no significa que ustedes tienen acceso a los 4 petas, sino que están limitados a un espacio de ello. Y bueno, los enlaces de interés nos pueden visitar en esta URL, en www.nlhpc.cl. En nuestra wiki pueden encontrar información, lo mismo que comentamos acá, software que tenemos instalado, cómo usarlo. Hay un montón de información útil como antes de comenzar a usar un clúster HPC. Nuestro generador de script que nos simplifica bastante la vida. Y en el caso de dudas, nos pueden escribir a soporte@nlhpc.cl, dudas, consultas, versiones de software, no sé, pues si tienen una cuenta de usuario y quieren compilar algo, también nos pueden escribir ahí y nosotros los ayudamos con la instalación. Más que nada, más que lo ayudamos, nosotros lo instalamos. Así que ahí nos pueden encontrar. Okay. Y eso ha sido todo, espero lo hayan encontrado entretenido. Hayan aprendido bastante, despejar dudas. No sé si tienen dudas ahora. Por mi parte no, la verdad que fue súper útil, creo, para todo. Pregunta en cuanto a usuarios, tipo, si quisiéramos usarlo, ¿tenemos que hablar con ustedes para que nos hagan usuario y eso? ¿O? Hay una página que es solicitudes.nlhpc.cl, en donde ahí pueden solicitar cuentas de usuario. Ah, directamente por internet. Sí, directamente por internet, en solicitudes.nlhpc.cl, y ahí hacen, bueno, hay que llenar un formulario en donde sí justifican todo, por qué proyecto, si es que, no sé, un laboratorio, qué universidad, grupo de investigación. Hay un montón de información que se solicita antes de generar una cuenta. Se coloca la URL en el chat público de esta presentación para que puedan acceder a él y puedan solicitar sus cuentas si lo requieren. Otra vez, solo para agregar, la vez pasada cuando Gines nos contó, nos dijo que tratáramos de ir como grupo de investigación. Entonces, uno puede pedir una cuenta y asignamos a todos los estudiantes. Así que en ese caso nos coordinamos con Anto y pedimos para todos y ya tenemos un entorno de trabajo. Sí, cierto, no me acordaba, cierto, que dijo que vayamos todos. Sí, lo que sí, claro, la idea es que sea un grupo de trabajo como un grupo de investigación. Claro. Entonces, dentro de ese grupo de investigación hay un investigador responsable. Uh-huh. Y el investigador responsable le solicita una cuenta a cada uno de ustedes, a cada uno del grupo. Entonces, no es que tengan una cuenta, claro, para el grupo, sino que es una solicitud por grupo y nosotros generamos una cuenta por cada participante de ese grupo y además asignamos horas de cómputo a ese grupo. Ese es otro, claro, dato que tenemos, horas de cómputo asignado a un grupo.
¿Les voy a mandar una encuesta? La encuesta que les mandé parece que está bloqueada. Voy a revisarla y se la sí, voy a... Sí, dice que ya no se acepta respuestas. Sí. Sí, voy a revisarlo de inmediato y les mando el enlace nuevamente. Si me dan un segundo, también les vamos a hacer llegar un correo cuando tengamos la grabación ya disponible para que la puedan ver en caso de que super. Así lo deseen. Los límites y el número de cuentas van de la mano con la solicitud que se hagan por el grupo, me imagino, ¿cierto? ¿Los límites de cuenta? Claro. Claro, tú puedes solicitar, en una solicitud pueden venir N, no tiene N, un límite. N, claro, es solamente por solicitud. Claro, lo que sí, tenemos que saber cuántos cores necesitan por cada cuenta, cuánto almacenamiento por cada cuenta y las horas de cómputo del grupo en general. Por ejemplo, pueden estimar ustedes que van a utilizar 200.000 horas de cómputo. Vale. Las horas de cómputo nosotros las medimos, que es cada tarea por cuántas CPU está utilizando. Por ejemplo, si yo utilizo una tarea que utiliza una CPU y se demoró una hora, ese es mi work time, es una hora. Pero si utilizo dos CPU y se demoró una hora, la tarea en general, como yo tengo dos CPU, el work time serían de 2 horas, porque utilicé dos CPU. Vale. Ya, en caso de propuesta, ¿es mejor que falte o que sobre en horas de cómputo? Siempre que se sobre, siempre mejor pasarse. Que no vayan a reclamar de repente que uno está usando todas las horas del... Que se y pasa bastante que solicitan que no consume nada de horas de cómputo, pero hay otras cuentas que sí. O se coordinan para trabajar con una pura cuenta y... Sí, claro. Sí, claro. Eso como que se ve como medio... Pero sí pasa bastante que una cuenta utiliza más horas de cómputo que otra. Eso. Con respecto a las horas de cómputo, si ustedes consumen todas sus horas de cómputo, se les asigna la misma cantidad de horas para que puedan seguir lanzando tareas, pero con prioridad más baja. Entonces van a quedar tal vez al final de la fila una vez que hayan consumido todas sus horas principales. Eso depende de la cantidad de horas de cómputo que soliciten. Sí. Si solicitan al principio 100.000 horas de cómputo, se le asigna el doble cuando se pase. Es como una hora de tolerancia que nosotros le damos, que es el doble. Pero si solicitan más de 100.000 horas de cómputo, le asignamos un porcentaje más de las horas asignadas. La encuesta creo que ya está disponible. Si me pueden confirmar que está aceptando respuestas, se los agradeceré. Sí, está. Excelente. ¿Más dudas, más consultas? No, agradecer nada más también de nuevo. Muy útil todo. Qué bueno. Así que damos por finalizado. ¿Dónde vieron la encuesta, disculpa? En el chat, fíjate. Esteban puso un link. No me sale, pero he tenido problemas con el chat toda la jornada, así que... Ahí te lo mando por WhatsApp. Vale. Pero sí, no, yo también agradecerles, la verdad, excelente todo. Las dos sesiones estuvieron buenísimas, esta fue súper claro. Así que mil gracias de nuevo. Me alegro. Lo que sí les va a pedir que va a estar bueno, por favor. ¿Esto lo van a subir a YouTube de nuevo, como hicieron con el otro, con la charla? Genial. Así podemos compartirlo con los que no pudieron venir. Que había bastantes personas que querían estar presentes, pero bueno, a veces se complica. Una vez que tengamos disponible este video, les vamos a enviar un correo recordatorio a todos a quienes se han inscrito para que puedan acceder tanto a la encuesta como al video. Y recuerden que también en la página de eventos se vienen cursos de introducción que son iguales a este. Siempre van a estar bienvenidos para realizar nuevas consultas. Y vienen, creo que en mayo o junio, viene un curso avanzado. Si es que quieren participar. Así que, ¿de qué se trata el avanzado? Se sigue trabajando con SLARM, con algunos tópicos un poquito más se profundiza más en SLARM, más que nada. Claro. Compilación de software, compilar cosas. Sí. Hay más manos en compilación, así que. Ya es más a los fierros.
Sí. Bueno. Miramos. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, mucho gusto. Gracias, chicos. Todos a... Gracias, saludos. Chao, buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale. Chao, chao. Muy bien. Chao, chao.